Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, gente, una vez más aquí a Juernes Tamer. Eh, tenemos hoy, creo que señores ven, por cierto, el tema del ventilador. Se <laughs> sí, sí, escucha. Sí. Vale. Eh, bueno, introducción así un poco accidentada, perdonad. Eh, gente, tenemos un nuevo programa, programa número 9, en el cual, pues, eh, hoy estoy muy bien acompañado, una vez más, aquí, con los ojos del Consejo de los 13. A, puestos en, en este programa, por lo que pueda suceder, hay que siempre contar con el beneplácito del Consejo de los 13 Señores, Caben, ¿cómo estás, tío? Bien, bien, bien. Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, siempre con, con un ojo aquí y informando al Consejo de todo lo que se mueve. <laughs> eh, así, así debe ser. Y bueno, hoy también, por primera vez, tenemos eh, un invitado muy especial. Tenemos aquí a Cordo. Ah... Hola, buenas tardes. Señor legendario, que, que bueno, que aparte de un gran conocedor de, de Warhammer, um, tiene muchos proyectos, además, eh, vinculados incluso al, al tema de internet, um, de los que nos va a hablar en el día de hoy, y vamos a conocerlo un poco mejor y lo vamos a entrevistar. Así que, bienvenido seas, y como siempre, a cualquier invitado que viene aquí, pues eh, cuando quieras volver o lo que sea, pues aquí serás bien recibido. Bueno, estás extendiendo la invitación muy pronto. Vamos a ver cómo nos portamos. Porque los Goblins tenemos animosidad. Una de cada seis veces la liamos parda. Ya, la verdad es que sí. Eh... Bueno, aquí hay, hay una cosa que te quiero comentar eh, del chat. Eh, por cierto, bienvenidos a todos los que siempre acudís ahí a la llamada. Y muchas gracias, eh, los que siempre venís aquí eh, al primer instante. Eh, los míticos, que os veo por aquí ya saludando y tal. Eh, muchísimas gracias por venir. Eh, aquí el chat son gente que son muy herejes. ¿Por qué? Porque todos están hechos, Bueno, la mayoría de ellos están hechos un poco a mi imagen y semejanza. Es decir, somos todos unos herejes del caos. Pero hay gente que bueno, que si el emperador, que si Sigmar, que si no sé qué y bueno, lo típico de siempre vale. O sea, hay gente. ¿Unos un osos de... quieres decir? <laughs> bueno, a ver, eh, también a, a la gente que le va al imperio le va a la movida muchas veces y tal. ¿no? <laughs> No puedes que te guste el imperio. O sea, el imperio, la vida. imperio, pero con cultistas y con follones, vale. Bueno, aquí hay gente preguntando ya si hay martillómetro Sí, va a haber martillometro. Um, no sé cuánto tiempo le podemos dedicar al martillometro y a ver cómo puedo orientar un poco las preguntas. He hecho alguna investigación, eh, pero sí, sí voy a intentar que haya martillometro para para también. Sí, le vamos a someter al martillometro. A lo mejor no es un mantillo, martillómetro muy, muy eh, fuerte hoy. Depende de cómo él quiera responder las preguntas, obviamente también. Pero eh, si se queda un poco flojo, no os preocupéis que otro día traemos el, el Galmaras, que, que sea un poco más pesado. Um, bueno, gente, pues eso, como si siempre. Pues, voy a insistir y repetir los datos. Sí, sí. <laughs> Como siempre, bueno, hoy me he traído una mal querida de cerveza, lo siento mucho, me, me gustó mucho el otro día que me la tomé, y me he traído otra, y la tenéis, cervecita. Señor Escabe, no sé si me estás acompañando hoy. Sí, 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 yo sabéis que soy tu fiel escudero, he también una parecida a la de otro día, también una doble IPA de estas que saben fuertecito. <laughs> y, y Cordo, ¿tú café, agua, de, de cerveza? Yo, yo soy de la opinión de que la cerveza es de enanos, así que bueno, por hoy me voy a quedar con agua. Te van a quedar de una, de una cerveza de hongos, de, de, de goblin nocturno. Bueno, un brebaje siempre entra bien, pero a veces horas. Para un goblin, si es cerveza robada a un enano, sabe mejor. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero, Para la vale. próxima tráeme con un con un enano y, y lo comprobamos. Sí, si, si te juntara entonces un día aquí con, a ver, sería un poco raro porque por ejemplo si te juntara un día por ejemplo con Paco y con Juanán, eh, Paco es muy muy fan de los enanos es eh, señor del carac total y Juanán sí que es más eh, piel verde, o sea Juanán siempre le ha dado mucho a los pieles verdes, o sea que ahí por ejemplo tendrías apoyo. Así que bueno, te gustan al señor nos montamos un caracocho picos en, ver, en rápidamente. <laughs> pues sí, la verdad es que sí, visto así. Y yo de juez ahí, imparcial. <laughs> eh, es. Bueno, como se, solemos seguir aquí un poco en la introducción, eh, día 16 de junio de 2022, 5 y 18 de la tarde. Uh, no, no sabemos nada nuevo de, de Old World. Eh, al menos, bueno, no sé, ya, incluso, mira, voy a meterme por si acaso, pero supongo que no. A ver, dejamos constancia. ¿Te imaginas que acabarán de publicar? Hostia, pues hubiera sido muy épico. <laughs> pero yo creo que no, ¿no? A ver, voy a mirar. Eh, no, obvio, obviamente no. Bueno, pues eso, dejamos constancia. Una semana más eh, sin noticias de Warhammer Dark World. Bueno, no sabemos por cuánto tiempo nos mantendremos así, pero seguramente sea bastante. Eh, bueno, la gente de, del chat eh, también, pues intentaremos estar ahí un poco atentos a hablar si hay alguna pregunta interesante que le podamos dirigir aquí a Cordo. Eh, hoy vamos a hablar un poco de, de él, de, de su relación con Warhammer, vamos a hablar también del torneo que, que ha montado y haremos martillometro y pues a lo mejor todo esto regado un poco con, con hongos, con cosas de pieles verdes que nos quiera contar o que nos podamos animar a un poco a debatir entre los tres hoy. Ese es el plan, ¿vale? Eh, pero si hay alguna preguntilla por ahí, alguna cosa que, que queráis, pues también se, se le puede trasladar a cualquiera de los invitados. Um, vale, dicho esto, vamos a empezar con eh, tus orígenes en Warhammer. En Warhammer con lo, eh, ¿Cómo te metiste en el tema droga dura de Warhammer? A ver, yo he tenido dos etapas en Warhammer, como mucha uh -huh. gente, o como mucha gente de la que me he rodeado al volver Porque, eh, bueno, Warhammer tiene ya muchos años, la verdad Mi primera etapa fue, yo debía tener 13 años o así, uh -huh. 12, 13, supongo que como muchos No tengo muy claro por qué me fijé en el juego en sí, si sería en alguna revista O porque había algún vecino que lo tenía o así, que me suena que sí de hecho, creo que tenía altos elfos ese vecino, el muy sucio. Eh, y nada, me empezó a interesar. Eh, el Warhammer entra por los ojos, así que las figuritas llamaban la atención. Me enamoré de algo que no son los goblins, eh, así que os lo voy a contar aquí, ya que estamos solo los tres. Eh, mi primer amor, y todavía amor importante, son los elfos oscuros. Y, y nada, conseguí engañar a mis padres para, para que me regalaran algunas eh, figuritas, una caja de, de guerreros que he pintado como 15 años después, pero ahí están dando guerra. Y, y nada, al principio, pues lo, lo que hacíamos yo creo que muchos: consumir White Dwarf, eh, flipar con, con las historias que te contaban y yo al menos ser incapaz de, de pintar de verdad. O sea, llegué a pintar cuatro miniaturas o algo así. No, no tenía paciencia a esa edad para, hmm. para esas cosas. Lo que me llamaba la atención era jugar. Y el problema es que no encontré realmente con quién jugar. Había un, un compañero de clase que también se compró algunas miniaturas y tal. Pero nunca llegamos a, a meternos en serio. Entonces, pues Pues eh, acabamos dejando el tema. Pasé un poco más a temas de videojuegos. Y, y Warhammer se quedó. Se quedó aparcado. Y pasaron bastantes años. No sé, del orden de 10, más o menos, me parece. Y cuando volví de, de estudiar de Erasmus, mmm, sí. me encontré que tenía la caja de inicio de séptima edición en casa. Estaba pues, buscando curro. Y, y al verla, pues pensé si la ponía en Wallapop o, o intentaba ver si eso todavía se movía. Yo era consciente de que ya no había Warhammer Fantasy, que mi workshop lo había abandonado. Pero no sabía realmente en qué consistía Age of Sigmar. En cuanto empecé a documentarme, vi que no, que no, que no, que sin bloques de miniaturas, pues eso no me parece una batalla, sin unidades y formaciones. Y, y nada, me puse a buscar por internet, entré en un foro, que probablemente unos cuantos del chat conozcáis, que es Warhammer aquí, uh -huh. y puse un mensaje. Oye, mmm, quiero saber si, si Fantasy se sigue jugando, me apetece probarlo. Eh, me da igual, o sea, prefiero que sea sexta o séptima porque, porque era el reglamento que tenía, pero si es octava pues también me vale. Lo único que necesito que la persona que, que me quiera enseñar o me deje el, el ejército o ir con una caja de inicio en gris, o sea, con los puntos que sean. Me he contactado un chico del grupo de, de Madrid, de Fantasy Sexta, Séptima y Manuscritos que en aquel momento tenía la brutal cantidad de 13 integrantes. Uh. Yo soy el, el guerrero número 14. <laughs> eh, y nada, entré. Estaban haciendo una liguilla pequeña. Tenían partida en, en Madrid, en Goblin Trader Norte. Y, y bueno, le pregunté a uno de los que iban a jugar. Me dijo que podíamos ir antes a la tienda, antes de su partida, y me hacía una, una demo. Vale, me empecé un poco a documentar, el libro de ejército, no sé qué, y, y vi que los enanos ya de primeras parecían muchísimo más fáciles de jugar y muchísimo más eh, competentes. Y dije, vale, pues cojo los enanos, que, que parece lo más fácil. Y dije, bueno, vale, pues yo voy a llevar los enanos. He visto que son como 700 puntos. Y a esto que me dice él, que, que para quienes lo conozcáis es el señor enano. Eh, no, es que yo, yo juego enanos, yo tengo miles de puntos de enanos, todo pintado, yo que soy, soy enano y no podemos enfrentar enanos contra enanos, eso sería, sería un crimen, no, no puedes traer enanos, dije vale, pues llevo los goblins Y por su culpa, pues ahora tengo 6.000 puntos de, de orcos y goblins y no de enanos 6.000 puntos, hostia, 6.000 puntos además Así son las cosas Pero 6.000 puntos sobre todo, eh, si tienes mucho goblin, o sea, eso es una locura, ¿no? Sí, sumar puntos a base de goblins es lento. O sea, ¿cuántos goblins yo... que tienes? Más o menos. A ver, goblins no, tampoco tengo tantos. Tengo 61 goblins nocturnos pintados y 40 encima de mi mesa para ver si los pinto el mes que viene o 41. Pero luego sí que tengo más goblins sueltos en plan por lo típico: dotaciones de máquinas de guerra, carros, pastores de garrapatos y demás. Y sobre todo yo tengo muchísimos personajes. Como a muchos, pues nos parecen miniaturas muy llamativas, muy carismáticas Y las vas acumulando, tengo igual 25 o 30 personajes Aunque vayas a jugar 3 pues, pues bueno, todo tipo batalla, de variantes de goblins, chamanes Sí, cada día puedo elegir quién va a la batalla Pueden morir tranquilamente, que ya habrá quien les sustituya Son prescindibles Claro, eso, por ejemplo eh... nada, Así fue como, como arranqué, éramos 14 eso, por ejemplo, si se trata de Scaven, por ejemplo... Eh... Tú, claro, si quieres hacer 6.000 puntos de Scaven, es verdad que puedes tirar de máquinas de guerra y tal, pero eh... yo qué sé, si, si tiras mucho de eh... batillas pequeñas te va a costar, ¿eh? Si tiras mucho de bloque de guerreros, de, guerrero, de clans, esclavos, sí, pero bueno, siempre puedes sumar puntos con, con un poco de Molder y equipos de apoyo y esto, pero sí, también serían muchas muchas minis. Sí, sí. Que ah, me pasa también. un poco lo mismo, yo tengo un poquito de todo. Pero, pero la base es que no suma. Ni goblins, ni orcos, ni leches. No suma punto. Es que los orcos tampoco es que sean tan, tan caros, o sea, depende, ¿no? A ver, un orco normal, no. un orco negro grandote ya es otra cosa, pero. Un orco normal debe valer lo que un Scaven, o sea, es que tampoco llegas muy lejos con, hmm. con guerreros orcos. Sí, sí. Pero bueno, yo qué sé, es una buena colección, desde luego. Y, y a partir de ahí, entonces, eh, claro, habrá jugado bastante, ¿no? En plan... He jugado bastante. Eh, a ver, aquí me voy a meter el primer triple. ¿vale? Uh -huh. Y seguro que alguien me dice que Tururú. Creo que en los últimos años, o sobre todo, sobre todo el año que volví a jugar, probablemente fuera la persona en España que más jugara <laughs> Fantasy. O sea, fácilmente. Porque ya digo, volví, estaba buscando sí. curro, tenía mucho tiempo. Y cuando coges algo... Con ganas, que no has podido disfrutar en su momento sí. Lo coges a tope Entonces estaba jugando dos y tres partidas A la semana a saco Joder. A saco, ciento y pico partidas En, en poco más de un año Uf. Entonces Sí, le estuve dando bastante caña Y, y de ahí que, que Al final pues había acabado arbitrando eventos Y haciendo todo este tipo de cosas Y guías mm. e historias me, me pegó una buena De hecho, en un momento dado dije Ostras, estoy jugando mucho Voy a empezar a llevar un registro de, de las partidas. que he jugado? ¿A cuántos puntos? ¿Contra quién? ¿Qué llevaba y tal? Y si ahora mismo llevo como 150 partidas o algo así. Así bueno. que sí, algo le he dado. Algunos dados he tirado. También es cierto que ya sí. he jugado sexta y séptima. No sé que, por ejemplo, de los jugadores eran. de Nine Fates. Sí, que los ánimos y he tirado todos los que quieras. <laughs> Ah, y fanáticos ya ni te ¿Y digo ¿Y cuánto porcentaje de éxito estimas en tus chequeos? <laughs> en los de animosidad sí. En los de animosidad se, se supone que debería pasar 5 de cada 6 Pero no creo, estoy absolutamente seguro que fallo más Pero la verdad es que he tenido bastante más éxito en las mesas Tanto jugando Orcos y Goblins como jugando Elfos Oscuros Que ninguno de los dos es un ejército muy... O de los más competentes, digamos Creo que he tenido bastante éxito jugándolos. A base de, de jugar y de practicar y de probar, uh -huh. pues, pues, uno va, va aprendiendo qué puede hacer y en qué le va bien, qué no le va, no le va bien. Y los orcos y goblins tienen una gran ventaja, es que son tantos que aunque cometas errores en momentos puntuales, el coste es es bajo de cometer ese error. Pues, uh -huh. ¿Sabes? como están diseñados para que la unidad no te haga ni puñetero caso que no te haga ni puñetero caso porque no quiere o porque tú la has cagado, el resultado <laughs> es el mismo sí, sí, totalmente eh, claro, por ejemplo aquí me surgen alguna preguntilla derivada de, de esto de los pieles verdes es eh, ¿cómo le recomendarías a alguien que a lo mejor quisiera coleccionar pieles verdes cómo le recomendarías orientar un poco la cosa, por ejemplo? Para empezar, uh -huh. a ver, coleccionar pieles verdes, en mi opinión, es de los ejércitos más fáciles de coleccionar de Fantasy. En primer lugar, porque siempre ha sido un ejército popular. Entonces, hay muchos jugadores que han tenido pieles verdes y hay muchos jugadores que los venden. Y los venden baratos. Y lo segundo, eh, los orcos y goblins tuvieron una enorme ventaja y es que yo creo que las dos cajas de inicio más vendidas que hubo de Fantasy, que son la de sexta y la de séptima, porque la octava no es que no se vendiera, pero, pero las ves menos, uh -huh. tanto la de sexta que llevaba orcos como la de séptima que llevaba goblins, venía bastante nutrida, eran cajas muy baratas para cómo han sido luego las cajas de Games Workshop, y todavía las encuentras, tanto enteras como descompuestas, como pintadas como sin pintar, montadas, sin montar, entonces es bastante barato encontrar la tropa básica. Y el resto, pues bueno, hay cosas más fáciles y cosas más difíciles, también... De nuevo, como son tan populares, también hay muchísimas marcas alternativas que hacen orcos y goblins sí. o orcos o goblins. Entonces es bastante, bastante amigable en el sentido de que encuentras lo que quieras encontrar en la versión que más te guste. Sí que tiene una pequeña desventaja. Y es que tus euros traducidos a puntos en partidas no son tantos. O sea, ya. cuesta sumar, cuesta acumular. Dramático. Y si te gusta jugar partidas grandes. Porque, por ejemplo, es ¿no? si que a mí me gusta jugar con mis amigos a 5.000 o a 10.000 puntos, pues es eh, bastante más complicado, tanto en dinero como en tiempo invertido. Si lo quieres pintado, hmm. eh, pero bueno, vale. yo recomendaría empezar por, por comprar cajas de estas hmm. de inicio: o goblins nocturnos con, con arañas y demás, o guerreros orcos con, con carro. Y vamos, con una caja de cada, por ejemplo, pues sería un comienzo hmm. estupendo. Y tienes para pintar un rato, eh. Sí. Eh, de, bueno, preguntan por aquí ya una primera pregunta sobre el tema del torneo que dice Herrero del Rec, dice, finalmente se puede ir a mirar, entre comillado, dice. <laughs> Te preguntan por aquí sobre el torneo. Buenas Herrero, este. ¿qué tal estás? Eh, pues a ver, el torneo lo celebramos el sábado, luego hablaremos de ello. Uh -huh. eh, jugaremos, bueno, jugarán, porque yo estaré de árbitro, en, en Kingdom War Games, en Madrid. Y no hay problema en que la gente se acerque a, a saludar, a mirar, a hacer fotos. Todos los ejércitos van a estar pintados. Los jugadores han comprometido a ello. Hay listas más o menos variadas, la verdad. Eh, hay alguna ida de pinza de cosas que no se ven mucho. Así que no hay problema, os podéis acercar. Lo único, lo mismo que he contestado siempre que me ha preguntado alguien. Vamos a jugar en la mitad pequeña de Kingdom War Games. Kingdom War Games, no sé si tú conoces la tienda, Javi, o tu o señor Kevin pero Kingdom no. Guardians es una tienda barra asociación que abrió en Madrid eh, Que tiene espacio como para casi 100 jugadores Pero está dividida en dos partes Una parte un poco más pequeña, que es donde está la tienda Y donde hay una sala en la que se puede emitir en directo ah, vale. Y una sala más grande, que llaman sala de justas Que esa solo tiene mesas, es más diáfana mm -hmm. En el torneo que hicimos en diciembre usamos las dos Tuvimos 70 jugadores pero esta vez, como tenemos menos jugadores y es por equipos, lo vamos a hacer en la pequeña, para que los jugadores tengan las mesas más cerca, se puedan comunicar y puedan estar al tanto de lo que está haciendo el resto de compañeros de equipo. ¿Qué significa eso? Que tampoco se puede acumular infinita gente mirando, porque ya. aparte que hace calor estos días, eh, pues no, no va a ser cómodo para quien se acerque. Entonces, yo os animo a venir pero con la mentalidad de, bueno, voy un rato, saludo, lo veo, veo un ratillo las partidas. Pero si alguien quiere venir a echarse todo el día viendo partidas, mejor verlas en YouTube, por su bien. Vale, pues eh, aclarado. Eh, señor alguien ¿tienes alguna cosilla para preguntarle pues... aquí a tu rival claro, ya, ya. de Caracochopicos? Se había ocurrido una cosa, pero realmente eh, que estaba pensando a la hora de coleccionar... Ya no solo pieles verdes, sino cualquier ejército. Si la, la nueva línea salvando de Igor Sigma, si salvando las distancias de la, peona re, la peana redonda, no eh, porque yo creo que se pueden comprar peanas también sueltas. Uh -huh. Me preguntaba que si la, la, no, los nuevos O'Rooks darían el pego para un ejército tradicional de, de pieles verdes de Fantasy. Los. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los han llamado? No me acuerdo. O'Rooks, bueno, creo. Sí, bueno, los, los, a los orcos los llaman no rux, pero en la última edición de Age of han sacado una especie de orcos, sí, sí. of goblins, no sé qué. Sí, sí, sí. Eh, a ver, no sé si debería decir estas cosas así en público, pero supongo que no pasa nada, porque ya lo he dicho muchas veces en el blog. Eh, esta última gama yo la llamo los crule mierdas, porque es que no... Es que no le veo por dónde cogerla a los eh, orcos estos escuchimizados que han sacado en la tercera edición de Jock Sigmar. Quien le gusten, se puede hacer. Al final, los pieles verdes tienen muchas tribus, muchas variantes, muchas mutaciones y te lo puedes enfocar como quieras. Entonces, eh, sí que mola que cada uno se haga el ejército un poco estéticamente como más le guste. Uh -huh. Pero yo prefiero los otros orcos que ha habido, los que han sacado no octava de fantasy que siguen vendiendo muchos, por ejemplo, los salvajes. Hmm. Son los mismos, se encajan perfectamente Los orcos negros se siguen vendiendo Ahora se llaman Hard Boys O algo así Sí que es verdad que lo van a sacar unos orcos negros más grandes Que esos no... Eso. Es que no te caben en las peanas, no hay forma sí, Puedes usarlos una... de rellenador si quieres mía, ¿tú ¿Tú sabes, A ver, es que si las transformas a pena cuadrada eh, Supongo que el problema puede ser Que pueda haber unos codazos impresionantes Claro, en... ah, no, estaba pensando que sí si <laughs> Con muchas poses, a lo mejor para encajarlo en formación sería complicado. Yo creo que si te lo planteas, claro, pues a lo mejor puedes sacar una fórmula para hacerlo, supongo, pero no sé, sí, como con otras, como con otras razas. Ha pasado con los últimos guerreros del caos, que son muy chulos, sí. pero son, uh -huh. son enormes, porque claro, están pensados para tener espacio a sus lados. Y si claro. encajarlos requiere, pues montarlos pensando en ello. Y hay quien lo consigue. Eh, yo mis orcos negros, que son de la época de fantasy, los tengo eh, con posiciones escritas debajo de la peana, en plan cuadrícula, <laughs> 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, dónde va cada uno, y encajan, pero claro, encajan en esa posición y ninguna más claro. <laughs> eh, Y eso con muchas joda de AOS pasa, entonces, mientras uno sea consciente, pues, pues que sepa qué es lo que hay yo, por ejemplo, cuando has dicho al principio ahí, cuando estás hablando de tus inicios y tal, me, eh, o sea, me, me he sentido identificado también cuando has dicho lo de, claro, de, con, siendo joven y tal, pues pintar, no sé qué. Yo, por ejemplo, a mí, yo tuve muchos fallos también de Novato cuando era muy, muy joven y me inicié en el tema, porque yo, por ejemplo, el, el regimiento primero de Guerras del Caos que, que tengo por ahí. Es injugable. O sea, es, o sea, las poses de acción que tengo. O sea, claro, están pensadas en esa época. Eh, se, le daba pocas vueltas a eso. Al final, te terminas haciendo el reglamento, claro. pero no tenía tan pensado. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hay un guerrero con un brazo así, porque me parecía en su día que la pose estaba muy chula, pero luego lo tenía que poner al lado de un guerrero del caos que tiene dos espadas así, pues dije, hostia, pues no, no, no me he lucido mucho aquí. Pero claro, es, es una cosa normal también. Y bueno, a ver, yo creo que a, a día de hoy. Sí. Si te lo planteas todo bien desde el inicio para hacer un regimiento concreto, yo no creo que vayas a encontrar problemas en, en cuadrarlo, pero bueno, habrá siempre mayor o menor dificultad en función de lo que te compres. ¿eh? No, o sea... eso es, y a tenerlo un poco pensado, siempre hay trucos, o sea, sobre todo por ejemplo con minis de caballería, pues siempre está el que en la peana le pone a uno un poco de corcho inclinado con una roca para que la mini esté inclinada y encaje mejor vale. con la de al lado porque está a diferente altura. Uh -huh. y ese tipo de historias O sea, hay, hay bastantes trucos de, de modelista uh -huh. para, para encajarlo. Pero bueno, todo depende de cómo afronte cada uno también el proyecto, el tiempo que le quiera dedicar. Si es una unidad que te gusta más o que va a ser central en tu colección, si no. O sea, claro. poca gente le va a dedicar ese tiempo a montar 150 goblins o Scaven pero a lo mejor a... Pues eso. A unos jinetes de jabalí, pues igual les dedicas más cariño, ¿no? Uh -huh. pero ya cada uno. Preguntaba aquí alguien también en el chat que si sí, para ir a ver el tema del torneo, que si sí, hay que ir vestido y bueno, puedes ir vestido de fabruja si quieres. De garrafato. Claro, o sea, ya la cada uno. La, como, como la tienda no es mía, yo no tengo ningún problema, <laughs> pero igual no les hace mucha gracia. he vestido de, de bárbaro norse ¿no? O lo que sea. Ah, que es más fresquito. Claro, es... En fin, Todo otra cosa es que te... Es que es también. Eso es, eso es. Cosplay de urza a lo mejor. ¿eh? Solo, solo con tatuajes. Body paint orcos. Body paints, ¿eh? las pinturas <laughs> mágicas de los de orcos los salvajes. Eh, vale, otra cosa que me gustaría antes de que hablemos del torneo es que eh, me cuentas el tema de eh, el blog, eh, el canal de YouTube y tal, y todo esto. Que lo que comentaras. Y voy a aprovechar para pasarnos el enlaces vale. por ahí. Mientras. Vale, os cuento. Pues a ver, como digo, yo me, me uní a este grupillo de Warhammer Fantasy Sexta, Sétima manuscritos. Si alguien no sabe qué son los manuscritos, manuscritos de NUD son como unos libros de ejército ampliados que han hecho los fans, sobre todo lo llevan a Marie, que es del grupo de Barcelona, que cogen, eh, digamos, el libro de Sexta y le añaden las unidades del resto de ediciones. Se les retocan las reglas para que encajen con el reglamento de Sexta y ya está. Entonces, eh, en ese grupo, ya digo, cuando entréramos 14, y en un momento dado a, a mi compañero Jezumán, que es de hecho el que me contestó en el foro en su momento, creo que fue a él, se le ocurrió proponer que podíamos hacer un blog. Que podía estar guay para hacer, pues eso que sé, escribir informes de batalla y poner fotos de las minis pintadas y estas cosas. Y nada, creo que fuimos cinco que dijimos que no. que no nos parecía mal. Yo de hecho. Eh, me apunté un poco de refilón, les dije, bueno, yo estoy dispuesto a colaborar, pero, pero cuando lo propusieron yo me iba a ir a trabajar fuera. Uh -huh. Y dije, no sé qué disponibilidad voy a tener. O sea, igual os mando un artículo cada semana y cada cuatro meses. Pero bueno, resulta que tuve mucho tiempo trabajando fuera eh, y empecé a publicar en el blog con mucha frecuencia. El blog es leyendas en miniatura, no tiene ningún misterio. Pues si lo buscáis en Google, si no lo pondrá por ahí. Javi, pues sí, estoy escala. pasando aquí un enlacillo por ahí y ahora pasaré alguno más. Y originalmente no teníamos ninguna pretensión más que pues, intentar escribir dos o tres entradas al mes, eh, contando por pues, las cosas que nos fueran gustando del tema y de otros juegos quien los jugara. El grupo fue creciendo. Eh, ya digo, el blog me acostumbré a escribir con bastante frecuencia. Por si alguien tiene curiosidad, estaba trabajando en Arabia Saudí. Y en Arabia Saudí eh, la capacidad de ocio es o era nula. Entonces no tenía otra cosa que hacer. Y me dedicaba a escribir artículos, análisis de listas y historias varias. Uh -huh. Y después de un tiempo con esto, eh, se nos unió Pumu, Pumu Legendario, que ha estado aquí otras semanas, uh -huh. que, que es mi compañero del canal de leyendas en miniatura. Y, y nada, Pumu propuso hacer un canal de YouTube, también sin especial pretensión, de la mano del, del blog. Y él quería hacer informes de batalla visuales. Y los quería hacer informes de batalla. videoinformes. Bien. O sea, con sí. su edición. Con su información. Que fueran explicativos. O sea, no coger un móvil y grabar mientras se juega. Sino grabar la partida adrede completa, ¿no? Que se entendiera bien. Y eso. Y nada, arrancó con eso. Hicimos. Bueno, de hecho estaba yo en Arabia cuando grabaron el primer videoinforme, que lo grabó Jezumán contra el propio Pumu. Hombres Bestia contra Imperio, creo. Y nada, tuvo buena acogida. El canal empezó a crecer poquito a poco. Hicimos otro, otro informe. Yo creo que fue Lagartos contra Enanos del Caos. Eh, bueno, movidas, ¿no? Y poco a poco fue, fue creciendo. Ya llevamos con el blog, yo creo, que como cuatro años y medio. Y con el canal, pues yo que sé, tres y medio a lo mejor o algo así. Tuvo un tiempo de parón, luego retomamos poco a poco la gente se ha ido sumando, hay quien manda sus artículos, publicamos muchos artículos que nos mandan colaboradores, mm -hmm. tenemos las escaladas de pintura y tenemos artículos pues que a alguien le ha apetecido analizar una lista o opinar de un tema cualquiera polémico o explicar algo sobre un lanzamiento que le gusta o cualquier historia. Y pues eso, poco a poco fuimos ampliando contenido en el canal de YouTube, pues eso, también hicimos análisis de libros de ejército, eh, después a Pumu se le ocurrió hacer lo del rol, que tuvimos a Javi acompañándonos en el templo de Tepoc, que lamentablemente no acabamos, pero la verdad es que fue una aventura muy chula. Estado Luego como Pumu que, se metió con Twitch. Que nos hubieran matado a los personajes si sí. fueran ¿no? El Carnosaurio hubiera estado bien, que se hubiera mm, comido. Hubiera estado bien, de hecho estuve presionando a Pumu una temporada diciéndole, oye, es que esto hay que acabarlo. Y si no quieren, sino porque, bueno, digamos que hubo algún jugador que se nos cayó y se quedó la cosa en stand-by y no sabíamos si se iba a retomar. Mm yo le dije a Boo, bueno si no si no se retoma tío vamos a escribir un epílogo un último capítulo aunque sea solo narrado o aunque sea solo con uno o con dos personajes sobreviviendo y cerramos la, la historia pero bueno entre pitos y flautas pues no yo le hubiera sugerido que mi personaje Halfling hubiera terminado montando un carnosaurio y, y yo... un ejemplo <laughs> Sí. Pues, hubiera muerto por la gloria de los ancestrales. Vamos. Totalmente. La, la verdad es que estaba siendo una aventura muy muy chula y yo la estaba disfrutando mucho. Yo sí. tampoco tenía experiencia en rol antes de eso, o sea, mm -hmm. me, me lió. Como veis tengo tendencia a liarme, o sea, mm -hmm. a que alguien me diga algo y diga bueno venga va y, y ahí estoy en una cosa y en otra y ahora alguien dijo vamos a organizar un torneo. Esto fue como hace cuatro años. Venga, pues hacemos un torneo y ahora vamos a por el quinto. Pues lo mismo. Uh -huh. y, y eso. Al final, pues llevamos un poco de todo. Me cae metiendo en el Twitter. Eh, tenemos los torneos. Hemos ido a Freak Wars. De hecho, este año intentaremos ir otra vez a Freak Wars, hacer una partida de exhibición. Qué guay. Tenemos los videoinformes. Tenemos los artículos. El, eh, por supuesto, el correo electrónico que, que estamos para contestar dudas de quien lo necesite. Los grupos de, de WhatsApp de Fantasy. Bueno, pues eso. Al final uno le coge el gusto a, al mundillo y, y aquí estamos, eh, metidos en todos los follones. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de organizar torneos de Fantasy hoy en día? Claro, porque esto, pues... por ejemplo, para mí es una situación que yo, por ejemplo, no me imaginaba tanto. Porque, a ver, yo siempre he dicho que al final Games Workshop tenía cierta capacidad para aniquilar sus propias movidas, pero con casos como el de Blood Bowl, como el de Fantasy y tal. Pues eso se ha demostrado que al final no tienen el poder de decir oye, porque al final eso la es. comunidad se mantiene a sus cosas. ¿Cómo es el tema ese? Porque claro, difícil o claro no es tan fácil a lo mejor como en otras eras, ¿no? Me imagino. Como en mi primera etapa no fui nunca a un torneo, tampoco sé exactamente cómo uh -huh. era. Eh, ha sido un poco un aprendizaje. A mí me gusta hacer las cosas poco a poco. Eh, pues igual que hicimos con los videoinformes. informes. Empezamos a pocos puntos y según fuimos cogiendo soltura y viendo lo que necesitábamos que había que preparar pues le añadimos los trasfondos subimos de puntos empezamos a meter escenarios y es el mismo enfoque que hemos usado en todo lo mismo con la frecuencia de publicación del blog o con las campañas y demás y en el caso de los torneos fue parecido mis colegas Ras y Alter que también eran fundadores del blog uh -huh. propusieron hacer un torneo de fantasy esto ya digo debió ser como hace cuatro años o así y nada, lo convocamos en el blog. Eh, creo que jugamos 14 jugadores. Hablamos con Goblin Trader Norte. Le dijimos, mira, queremos hacer un torneo. Vamos a poner esta inscripción. Tres días, no sé cuántas mesas y tal. Y nos dijeron, vale. Eh, lo único, pues eh, la recaudación pues la, se la lleva a la tienda. Y os damos vales por, por valor de, de eso para que los gasten los jugadores en tienda. Y fue divertido. La verdad es que fue muy divertido. Eh, la comunidad, digamos, que teníamos de Fantasy, como era incipiente, éramos poquitos. Igual en ese momento en el grupo de WhatsApp éramos 28 o 30. Pues eh, era una competitividad muy sana. Porque uh -huh. tampoco tenías claro qué era lo más eficiente o, o qué era lo mejor en ese momento. Y muchas veces era gente que jugaba de ciento en viento y al final era por juntarse y pasarlo bien. Hicimos ese primer torneo. Luego tuvimos un segundo torneo. Que nos dio por hacer un torneo por parejas, por parejas aleatorias. Es decir, tú te inscribías con un ejército de mil puntos, que era la mitad de lo que estábamos, eh, teníamos pensado jugar, que eran 2000, y cada ronda te tocaba un, un compañero aleatorio y dos oponentes aleatorios. Lo cual estaba muy bien para conocer gente y para relacionarte con otros jugadores. Eh, a mí, bueno, yo, yo soy un friki como. Probablemente muchos de los que me estéis escuchando, pero soy uno de esos frikis a los que le gustan las cosas sociables. O sea, me gusta el juego en equipo, me gusta hacer cosas con, con otras personas. Cuando jugaba mucho a World of Warcraft, pues me, jugó, me gustaba raidear, llevar la raid y, y controlar y jugar con más compañeros. ¿no? Entonces hicimos el torneo por parejas, nos conoció más gente, el grupo siguió creciendo. Y poco a poco, pues, pues fuimos a más. Yo empecé a colaborar con, con Amarie, que era el que llevaba los manuscritos de Nuz. Eh, estaba como en el consejo. En este caso no era de los 13, era de los 4. Pero bueno, eh, vale. éramos los que un poco íbamos cambiando las reglas y ajustándolas y esto. Y, y nada, paso a paso, pues tú vas creciendo con, con la comunidad y con el juego. Si obtienes respuesta y ves que a la gente le gusta y te anima a hacer cosas y te propone y te enseña y saca sus ejércitos y pinta y tal, pues tú también te animas. Uh -huh. Hicimos otro torneo individual, eh, a este torneo vinieron, bueno, creo que fuimos 24, que era el máximo que podíamos meter en la tienda de Goblin Trader Norte, pero teníamos reservas, o sea, había más gente ya que quería jugar de la que podíamos abarcar. Y después empecé a ver pues, que también había otros sitios y otras comunidades con las que juntarse. Fui a un torneo en Barcelona, que era el Corredores de Sombras. En ese momento era el torneo más oh, grande bueno. de España. Que fuimos 42 o 44. Que fue, un, bueno, fue una experiencia muy guapa. Yo fui allí a visitar a un amigo que conocía el Erasmus y ya que estaba, pues eché mi día de torneo, claro. Y, y bueno, la verdad es que, que bien. Organizar el torneo al final pues es mover las cosas por redes. Decirle a la gente que se lo cuente a a sus conocidos intentar hacer unas bases atractivas no decir bueno pues no vamos a jugar tres batallas estándar te voy a poner unos escenarios que es algo que no ha jugado nunca que todo el mundo esté en las mismas condiciones mm, y, y prueba y error tratar a la gente bien eh, que se lo pase bien estar allí pendiente resolverle las dudas hacer unos sorteos y tal y, y hacer piña comer juntos en ese momento en Goblin Trail Norte había cafetería entonces estaba muy guay dejabas tus ejércitos en la planta de abajo y te ibas uh -huh. a comer con el resto y luego volvías. Y nada, pues seguimos creciendo. Eh, en ese momento, que fue poco antes ya de la pandemia, uh -huh. mmm, tuvimos un problema y es que ya no podíamos convocar un torneo en Goblin Tra del Norte porque estábamos seguros de que íbamos a tener mucha más demanda de la que podíamos abarcar. Y empezamos a intentar la parte difícil de organizar cosas. Es decir, engañar a alguien para que te ceda espacio un ayuntamiento o un centro cultural o lo que sea. Y además de eso, pues tienes que conseguir mesas, tienes que conseguir escenografía. Eh, tienes que empezar a pensar en cómo vas a controlar la información cuando tengas que hacer emparejamientos y llevar clasificaciones. La puedes llevar a mano con 12 personas y con 20, pero llega un momento en que es muy engorroso. Ya tienes que revisar todas las listas al dedillo y tal, porque ya había surgido en algún torneo, de hecho en un correo de sombras pasó. Pues que cuando las cosas crecen... Siempre sale también el típico tontaco... Pues eh, el que hace trampas... El que juega con más puntos de los que son... El que, aunque sí. no haya premio... Necesita ganar... Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y... Bueno... También es verdad que ese tipo de cosas... Luego es la propia comunidad... El que la, la que lo, lo extingue, ¿no? Porque el que va con ese, esa actitud... Pues al final la gente no quiere jugar con él... Es muy simple... Sí. Y... Nada... Estuvimos buscando... Estuvimos tres veces a punto de cerrar un acuerdo para poder organizar otro torneo. No pudimos. Eh, y llegó la pandemia. Entonces, pues, eh, se ralentizó el canal, se ralentizó el jugar, eh, se ralentizó todo. Mm. Pero a la vuelta, eh, lo que ha tenido de bueno la pandemia para la comunidad, es que mogollón de gente estaba aburrida en su casa y se ha dado cuenta que tenía minis. Y que tenía muchas minis en el trastero o en el armario o debajo de la cama. Y... Se ha puesto a leer, se ha puesto a ver YouTube, se ha puesto a pintar y ha sido un boom. O sea, hay muchos más jugadores. No solo hay muchos más jugadores, sino que hay muchos más grupos. Porque al principio teníamos el grupo de Madrid y el grupo de Barcelona. En fin, había grupos muy pequeños de cuatro jugadores aquí y tal y ya. Pero con la pandemia, pues ha surgido un grupo bastante potente en Valencia. Ha surgido un grupo en Murcia, un grupo en Extremadura. En, eh, vamos, yo ahora estoy viviendo en Bilbao Y he descubierto que también Sobre todo en la zona de Álava hay un pequeño grupo Hay algunos jugadores en Galicia mmm, Ahora se está formando un grupo en Albacete En Málaga, en Sevilla Joder. Y esto estoy hablando de sexta edición O sea, ya, claro, para me que me entendáis acotado, Estamos hablando De coger un juego de una compañía Que lo ha abandonado No cogerlo en su última edición uh -huh. Sino en dos ediciones antes O sea, remontar de 20 o 25 años y además no coger la edición pura, sino cambiarle las reglas. O sea, es una parte pequeña de toda la gente que juega fantasy o que le interesa fantasy en España. Es brutal. Uh -huh. Y nada, vimos que la gente volvía, la gente quería jugar, empezaron a organizar tornillos pequeños en Barcelona, en Madrid, no sé qué hicimos. Vale, ha surgido Kingdom War Games, hemos visto que es una opción, todo el mundo nos está pidiendo que organicemos, vamos a hablar con Kingdom War Games. Y bueno, pues guay, tío. dimos la sorpresa, convocamos torneo en octubre y en diciembre. Bueno, convocamos un torneo de 40 plazas. Uh -huh. eh, se petaron en dos horas. Joder. De hecho, ni siquiera. O sea, solo sabía la fecha de publicación y la hora del torneo muy poca gente, con lo cual era un. A ver si la gente se entera también. Se llenó en dos horas. Había ya muchas reservas al final del primer día y empezamos a hablar con Kingdom. Oye, tenemos que ampliar. Que no nos dijo, perfecto, para mí cuantos más vengáis mejor, porque el local os lo voy a dedicar a vosotros y evidentemente si viene más gente yo voy a ingresar más y además me va a conocer más gente. Vimos qué podíamos hacer, os recuerdo que todavía estábamos en pandemia, aunque no fuera ya sí, la, la, la parte muy dura, uh -huh. y lo ampliamos a 70 jugadores. Eh, y tuvimos 99 solicitudes. Y esto con el COVID. Empezamos a tener, pues oye, que es que mi primo se ha puesto malo, yo me quedo en casa, ahora llama no sé quién. Oye, tú que estás en Valencia, todavía estás a tiempo de venir. No, yo no puedo. Pasa al siguiente de la lista. Dale, bueno, da igual. Jugamos el torneo. Vinieron 65 o 66 jugadores al final el día del torneo. Fue una pasada. Me imagino que habrá sido el torneo más grande en bastante tiempo. Lo, lo sacamos en directo en YouTube, como lo haremos el sábado. Y, y nada más terminar, pues todo el mundo estaba... cuando convocas el siguiente? Y yo estaba en plan, a ver, llevamos con esto tres meses, estoy agotado y todavía tengo que procesar todo el material. O sea, igual hemos sacado cinco o seis vídeos, una quincena de artículos, mails todos los que quieras, hemos pedido tres encuestas diferentes de feedback, eh, con lo cual pues ha, nos ha dado muchísimo trabajo, pero hemos aprendido un mogollón. Y con esto voy a finalmente, después de toda esta chapa que os estoy dando, al torneo Corona de Estalia. Como dije al principio cuando hicimos el torneo por parejas, nos gusta hacer cosas distintas y cosas sociales. Y nuestra idea original era siempre hacer un torneo individual y luego un torneo diferente. Llama diferente lo que quieras, partidas grandes, pequeñas, con personajes especiales, en equipos, en parejas, cualquier locura. ¿no? Y una cosa que queríamos hacer y probar era jugar torneos por equipos. Queríamos ver cómo era eso. Sé que en 40.000 se hace, y en AOS, y en novena y tal, pero también es un enfoque un poco más competitivo del que tiene nuestra comunidad. Dijimos, vale, pues nos había preguntado también otro de los grupos de España para hacer torneo por equipos, y e dijimos, mira, lo vamos a orientar nosotros, pero lo vamos a organizar todos. Me puse en contacto con los grupos, designado un representante, un capitán, nos reunimos, lo hablamos y vemos qué hacemos. Y nada, hemos estado desde enero-febrero organizándolo, preparando cosas. Y hemos hecho el, el primer torneo por equipos. Eh, uh -huh. Que esperemos sea el primero de muchos. Nuestro objetivo es convertirlo en anual. Que cada año se celebre en una sede diferente. Y esta primera vez, pues. Son seis equipos. Teníamos un problema con el formato de equipos. Que era: si lo hago abierto, no sé qué respuesta tengo. Y tengo un problema muy gordo. Si a mí se me cae un equipo la semana antes del torneo me destroza. Sí. Entonces teníamos que tener equipos con los que tuviéramos confianza y un mecanismo para que si se cae alguien hubiera un repuesto. Y este mecanismo es que los equipos no tienen jugadores, sino que tienen ejércitos. Cada equipo tiene cinco ejércitos y me da igual cuántos jugadores. Comparten sus ejércitos, juegan cinco partidas. Tú te organizas. Que queréis venir cinco y jugar todas, vale. Que queréis venir ocho y otros aconsejan mientras uno juega, venid. Que un jugador se cae, dile a otro jugador de tu grupo de juego que te sustituya. Trata el ejército y juega. Uh -huh. Y nada, pues eso, hemos estado hablando con toda esta gente, lo hemos montado y este sábado vamos a hacer la, la prueba de fuego, un torneo por equipos. Sí que... Le hemos puesto algunos giros y uh -huh. yo creo que el más importante, que es por el que te pedí un poco de, de apoyo, uh -huh. es que como es una iniciativa conjunta y para competir y para acumular muñecos ya tenemos otros torneos. Uh -huh. Este iba a ser un torneo benéfico. Claro. No se gasta nada en premios, más allá de hacer un trofeo y unos diplomas. Y todo el dinero que podamos iba a ir a una asociación benéfica, que finalmente ha sido Cruz Roja. Uh -huh. y, y bueno, no solo lo íbamos a, a empujar, sino que íbamos a intentar que, que los aficionados se sumaran. Y que quien uh -huh. quiera ayudar a esta causa lo haga. Que se vea que, que hay muchos aficionados al hobby. Que hay muchos aficionados a Warhammer, incluso a Age of Sigmar o 40.000 o lo que sea, y que cuando nos juntamos y queremos hacer algo, pues podemos hacer cosas grandes y cosas chulas. Sí. La verdad que pues, a mí me, me fascina mucho el. No sé, el cómo está la, la comunidad y todo esto de. de No sé, es que yo, claro, en su día me, me puse un rollo muy pesimista, ¿no? De, yo cuando ya vi el tema del fin de los tiempos, no sé qué. Y tal, yo, claro, yo, el chip que tenía era de. Yo me había apartado mucho, por ejemplo, de, de Fantasy y dije, bueno, ya cuando tenga más tiempo, tal, no sé qué, ya volveré. Pero luego claro. ya me di cuenta y dije, hostia, pues a lo mejor no puedo volver. Pero bueno. Sí. Lo a ver, es bueno. Que con el tiempo, pues te vas dando cuenta que al final, pues eso, que la gente está ahí, que le apetece hacer cosas, que si hay propuestas y se organizan. Eh, Cosas, pues eh, la gente suele responder bien y, y que se terminan forjando amistades y grupos y tal. Sí, está eso bien. es. Si, si la afición está ahí, o sea, si el juego es bueno y a la gente le gusta, uh -huh. el que se le dé soporte desde una empresa o no, al final es irrelevante. Uh -huh. eh, si es cierto que a Fantasy pues le ha venido muy bien, eh, el por supuesto, el Total War, que le ha dado muchísima visibilidad y que ha sido un pelotazo increíble. Como el hecho de que Age of Sigmar, que lo han vendido como el heredero, y a quien le guste bien, eh, es un juego muy diferente. O sea, no es, mm, no es una relación directa. Tiene unas mecánicas muy distintas, un mundo de fantasía bastante diferente, eh, unas mecánicas de construcción, desarrollo de la partida, de objetivos, de campañas y todo, muy distintas. Con lo cual... Eh, al que le guste una cosa puede jugar una cosa, al que le guste uh -huh. otra la otra, y al que le guste ambas las dos Pero no es un sustitu... una sustitución directa, cosa que sí pasa en el mismo juego muchas veces cuando cambian de edición Pues la gente pasa de jugar sexta a jugar séptima o en 40.000 pasa de octava a novena, todos, o el 99% Aquí pues quien quiera se queda jugando lo que quiera Es como sí. un poco la comunidad de Blood Bowl, que yo he entrado relativamente hace poco pero Bloodular claro, es ha sobrevivido sin Games Workshop. Es, es fortísima esa comunidad, es, es tremendo. O sea, es... Es, es, es brutal el <laughs> movimiento que tiene y la Contra cantidad de gente, una marea, pero absoluto. O sea, es increíble, macho, lo maltratado que está esa gente y lo, lo, lo bien que se han organizado, respondido y tal. Es brutal. Es un ejemplo. Yo he dicho muchas veces, me parece un ejemplo a seguir brutal. Eh, que por cierto, muchas gracias a Sergio Calvo Miniatures por esa raid. Que, eh, un saludo para toda esa gente. Eh, bienvenidos, eh, poneros cómodos, eh, pillad una cervecita si queréis. Estamos aquí hablando de, de Fantasy. Estamos a, hablando aquí con Cordo, que está con la organización de un torneo eh, que, que va a ser el sábado. Y estábamos hablando un poco de la organización y de, y de cómo está surgiendo Fantasy en estos tiempos tan extraños. Um, sí. Y bueno, no sé, eh, ¿alguna cosilla que quieras comentar también de cara a gente? Bueno, has comentado ya antes cosas de cara a gente que se quiera uh, acercar el próximo día, pero. Eh, de cara a futuros torneos, o de cara a futuras cosas que, que quieras organizar y tal, o no sé si quieres mandar bueno, un mensaje para la gente. Tocando un poco los dos temas. Por un lado, el tema del torneo del sábado. Uh -huh. eh, cosas que, que conviene saber. Lo primero, si no estáis en Madrid pero queréis saber del tema, o tenéis uh -huh. fantasía abandonado y os apetece cotillarlo. Nuestra intención, igual que hicimos en, en diciembre, es emitir tres partidas. La sala que se puede grabar en Kingdom se va a emitir con una cámara cenital y una cámara fija mientras se juega. Evidentemente, no se puede editar en directo, es imposible. Y los que están en la organización, aunque podamos estar cerca y arbitrar o comentar algo, vamos a estar con todo el torneo. Entonces, realmente va a ser como ser un espectador de esa partida. Uh -huh. Os animo a ver. Creo que hemos puesto que empieza como a las diez y media y va a estar todo el día, ¿vale? Nos hemos tomado el día con mucha calma. Luego uh -huh. quedará resubido y os adelanto ya, como he hecho con el torneo de diciembre, que luego yo me voy a ver las partidas y las voy a comentar y voy a subir la partida comentada para el que le guste la parte más táctica o uh -huh. analizar un poco, ver qué se podía haber hecho, qué no, dónde se han equivocado y tal. Que a veces es muy muy interesante, ¿no? Eso para quien esté fuera, o no le apetezca acercarse, o haga calor, o tenga solo un no, rato eso, Al final eso también te, te lleva un poco a, a que se te vea desde otros lados, ¿no? que, que te, te hagas sí. tan cerca aunque estés viviendo en otra ciudad, aunque estés viendo fuera, tal, pues coño, tienes ahí. Sí, ver también y, lo hacemos a la comunidad también de otra manera. Porque vienen los compañeros, ya digo, van a jugar seis equipos, habrá dos equipos por Madrid, porque es bueno, es la afición local, es donde era más fácil encontrar jugadores. Uno llevará el nombre de Leyendas en Miniatura, otro será Panzerhammer, compañeros de la Asociación de, de Paracuellos del Jarama. Si os interesa, pues que sepáis que está ahí. Y vamos a tener cuatro equipos, digamos, visitantes. Tendremos a Moria Wargames, canal de YouTube de informes de uh -huh. batalla, que representa al grupo de Barcelona. ¿Vale? Tenemos a Custodios de Mor, Buenas que gente. es blog. Canal de YouTube y creo que también de Twitch, que representa al grupo de Valencia. Tendremos a las Tablillas Sagradas, que es yeah. blog y canal de YouTube de Extremadura. Y tendremos también a Karakjaka que es un grupo más pequeño que se ha formado en, bueno, iba a decir en Murcia, pero sobre todo en Yecla, ¿vale? También va a haber algún mm -hmm. jugador que no es de estas ciudades, pero participa en los equipos, ¿vale? Vamos a tener un representante yeah. de Alba Hammer, del grupo de Castilla-La Mancha. Vamos a tener un colega que está ahora en Pamplona, que va a venir con leyendas en miniatura íbamos a tener un jugador de Sevilla, pero al final no puede y ya digo, yo voy desde Bilbao o sea, que nos vamos a juntar un poco todos es como la ocurre? copa del rey, es... ¿no? de Warhammer Fantasy sí, pero el que, no, el que no puede venir, puede animar a su equipo bien, bien, entonces bien. Eh, sí, es una guay. forma de, de darle seguimiento está guay, porque puedes apoyar a lo mejor a un, a un equipo, ¿no? dependiendo a de lo mejor incluso si, yo que sé, si te mola a lo mejor el equipo de tu ciudad y tal le puedes apoyar claro. y tal y, y mostrarle apoyo y tal está muy guay eso, la verdad, joder vale, eso es. A ver si llega a la final los equipos de Madrid, hay un derby, esa, ese tipo de cosas. Bueno, eh, os, una cosa que sí os puedo decir, porque uh -huh. ya está subido también a YouTube, para agilizar un poco la primera ronda, ya hemos hecho los emparejamientos, ¿vale? Los hemos sorteado y los capitanes ya han decidido cómo cruzan sus ejércitos. Entonces ya está subido a YouTube todo el proceso, está subido en el blog los emparejamientos, sabemos cuál es la mesa 1 de la primera partida, me parece que es Enanos contra Bretonia, pero bueno, está subido. Eh, y sabemos los emparejamientos. Empezamos con eh, Valencia contra Barcelona, Murcia contra Extremadura y Derby Madrileño eh, mm. en la ronda 1 ya, para abrir boca. O sea que, mm. que habrá que ver quién prevalece y quién mantiene sus opciones de, sí. de alzarse victorioso en, en este dice, campeonato. Dice por aquí sí. mi, mi, mi compi ya de mi, mi buen amigo desde hace ya mucho tiempo que, que lo tengo por el canal, eh, desde que tenía menos de mil suscriptores incluso. Eh, en YouTube, eh, o Sai dice: Yo animo a Castilla de la Mancha, no tenéis posibilidades contra la Furia Manchega. <laughs> pues es posible, pero esto es, esto es un torneo por equipos. Con que un jugador lo haga bien o un ejército no es suficiente, sí, hay claro. que hacerlo bien todos. O sea, que... Sí, sí, pero estamos a ver o si sea, ser... mola, de que venga a lo mejor un equipo de cada ciudad y tal, eso también crea un poco ahí de, de afición de, de gente que a lo mejor lo esté viendo y eso está guay, mola. Era un poco la idea. Era un poco intentar que la gente también se sintiera representada. Porque mm. hay mucha gente que le pueda apetecer jugar, pero no pueda viajar, o no le venga mm. bien, o económicamente en ese momento no pueda, o no tenga el ejército completamente pintado. Bueno, que lo vean, que apeten a su equipo y que se ganen el derecho a representarlo el año siguiente. Porque cada equipo ha elegido a sus jugadores. Mm -hmm. a ver, se le ha dicho a Moría Games: Oye, tú hablas con los jugadores de Barcelona y eres perfectamente libre de elegir cómo cómo configuras tu equipo, con cuántos jugadores, con qué ejércitos y demás. Así que, que, bueno, cada uno, vamos, también el que quisiera podía ser un sparring y estar practicando con los jugadores de su equipo e intentar que fueran lo más sí. preparados posible. Sí, dice Sir Kacek, bueno, gracias a vosotros acabo de descubrir al Bahammer y me voy a unir a ellos, gracias. <laughs> pues nada, tí, bueno, gracias a ti, Sir que esa es la idea, dar claro. visibilidad porque... Encontrar jugadores no es tan difícil como se nos ha estado vendiendo uh -huh. los últimos años. Eh, se es... caben, ¿tú apoyas a Valencia? No, 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 yo apoyo también a Alba Hammer. Ah, sí, tú también claro. eres de la Furia Manchega. Claro, joder, yo vivo a 20 minutos, si acaso. Tengo que pipear también lo de Alba Hammer porque yo estoy 25 minutos de ahí. ¿En verdad, sí. Pues, pues ya sabes, anímate. El blog lo han fundado hace poco, los chicos de Alba Hammer el grupo es pequeñito pero todos los grupos empiezan siendo pequeñitos claro no tiene más well, cuestión de, de engañar a alguien yo yo te digo una cosa porque yo por ejemplo aquí estoy acostumbrado porque la gente está del chat ahí pues también son un poco trolls conmigo muchas veces y cada cosa que hago eh, dicen tongo entonces ah, si llegan dos equipos de madrid a la final te van a decir tongo no sé qué tal no sé cuántos eso, eso hay que estar preparado psicológicamente siempre para eso bueno, eso ya empieza desde el principio, porque el proceso de emparejamiento lo íbamos a emitir en directo y el OBS decidió que no, que, que no, que se negaba, así que lo tuvimos que grabar offline y subirlo. Y en Ay, cuanto a. Dice, Oye, bueno, es que no lo podemos emitir en directo, ¡buah! Ya estáis manipulándolo no quiero, no quiero. para que haga lo que tú quieras. Yo hago un sorteo en directo, visible y tal, con una ruleta y me dicen Tongo, no sé qué, tal, no sé cuál. Pero mí, las bolas calientes. Ponte. A mí ponme esto, ¿no? ¿Por qué no salió yo? Es Tongo, ¿no? Tal. siempre se ha Pero bueno, es que Todo el mundo a mí me, a me, me dice, hace gracia porque ya es como que la frase que se dice ya instantánea, ¿sabes? Es como automático. Sorteo, o se dice Tongo, o sea, así. O sea, es es como... tradición, ¿no? pase sí. lo que pase me lo van a decir porque he, he sido yo quien ha revisado las listas, me voy a llevar la culpa de todos los malos eso o sea. es lo malo, tío, eso es la puta de organizar cosas, tío. Pero bueno, la verdad es que vista la respuesta. Claro, es que luego encima, gente, por ejemplo, hay gente que tiene mucha suerte como el eh, aquí Tofu que le ha tocado tres sorteos, o sea, yo lo puedo asegurar, que si lo hago aposta, no le tocan tres sorteos a este chaval, pero tocan... no, eso huele a toco, Javi. Joder, sí, un poco. que el chaval tiene suerte. Es que yo, no, o sea, no puedo hacer nada, pero es que yo cada vez que hago un sorteo y le veo por el chat a este chaval, es que ya me pongo a temblar porque no sé qué, qué hacer con él. O sea, le, le toca todo, tío. Es que no lo entiendo. Pues sí, sí, esas cosas pasan. Sí. Así que, como os decía antes, dado que esto es un uh -huh. eh, torneo benéfico y estamos recaudando para Cruz Roja, si queréis que mágicamente vuestro equipo casualmente tenga más suerte, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. <laughs> pues nada, ahí se, se deja la sugerencia, que la recoja el que quiera. Um, Eso es. Pues nada, no sé, eh, señor Sky, no sé si tienes alguna preguntilla o quieres comentar alguna Yo cosa. Yo tengo una pregunta del chat. Por ejemplo, que, que ha preguntado por aquí en ni 2, dice: Pregunta para Cordo: si The Old World no ha traducido el castellano como la Legía de Horus, ¿le dará igualmente una oportunidad? Vale, vamos a ver. Mi opinión de The Old World suele ser la contraria al resto del mundo. Suele ser la contraria a casi, casi todos los temas, porque yo soy un escéptico en prácticamente todo, ¿vale? Entonces, cada vez que sale algo, todo el mundo se viene arriba y se jipea, y esto va a ser la hostia, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto, y yo siempre es en plan, no, es que eso es demasiado caro, no, es que no me gusta la cabeza de esa miniatura, no, es que no sé cuánto, ¿no? Y con The All World es un poco lo mismo. Mm, yo estoy viendo, porque en el fondo tengo una posición privilegiada desde el punto de vista de que me relaciono con mucha gente de fantasy, que a mm. fantasy no le hace falta ni Workshop, y a la comunidad de fantasy tampoco. Entonces, igual que pasa con las sagas de películas o con las series, eh, cuando intentan explotar algo, mmm, a veces se lo acaban cargando. Entonces, si no es necesario, me da miedo que lo toquen. Estamos bien, estamos bien como estamos, dejándonos en paz. Entonces, eh, The Old World me da un poco de miedo. No sé lo que van a traernos, no sé cómo lo van a hacer de bien y no sé cómo lo van a enfocar. Eh, me da un poco de miedo que pase como en juegos actuales en que hay mucho. Mucha escalada de poder entre libros y está enfocado muy comercialmente, vale. Uh -huh. Entonces le voy a dar una oportunidad al World seguro. O sea, el reglamento me lo voy a leer seguro y probaré a jugar alguna partida seguro. Me da igual que esté en castellano o en inglés, eh, sinceramente. Pero yo soy escéptico. O sea, no le garantizo ningún tipo de fidelidad al juego. Si me gusta lo jugaréis, si claro. no me gusta seguiré jugando a lo que me gusta. Que creo que es lo que debería hacer todo el mundo en todos los juegos. Sí, sí, sí. Juega claro, lo que sí. te gusta. Eh, sí, que es verdad que si estás en un sitio más pequeño, a lo mejor tienes que adaptarte un poco y jugar a lo que juegan en tu entorno. Y a lo mejor no es tu primera opción, pero no vas a jugar algo que te disgusta tampoco. Mm. Pues con The World lo mismo. Creo que va a ser un boom, que mucha gente que tiene aparcado Fantasy va a probarlo. Mucha gente se va a dar cuenta de que lo echaba de menos también. No sé exactamente lo que van a sacarnos eh, y yo lo probaré. A ver qué tal lo hacen. Yo a Games Workshop no le regalo nada. Ni mi fidelidad, ni mi admiración, ni ninguna historia, ni mi dinero, por supuesto. Así que que se lo ocurren y lo hagan bien. Yo lo pruebo y si me gusta me quedo. Sí, además yo, yo también he dicho muchas veces que al final con que si, hay, a lo mejor hay varios elementos eh, que sacan ligados al proyecto este. Con... Tampoco es necesario entrar en todo. O sea, si te gusta alguna parte sí, concreta, pues... la tomas y el resto, si no te gusta, lo dejas. O sea, es como... No te gustan las reglas, pues no se las reglas. A mí. No te gusta lo que se han inventado, pues no te gusta. Tampoco. Claro, eso es. Juega como quieras. <laughs> claro, y que aparte, la comunidad de Fantasy que ya ha vivido el maltrato de Workshop, incluso antes de la, la muerte oficial ¿no? del juego, pues está más que claro que si Game Workshop hace una cosa y no conviene a la comunidad, se ignora y ya está. ¿no? como se hace con, con la continuidad sí. de esa edición por ejemplo, o, o con la que sea Entonces... a ver mmm, yo hay una cosa que me escama un poco eh, aquí voy a pasar un poco al, al Blood Bowl, que es cuando Games Girls ha retomado Blood Bowl que lo uh -huh. hizo en 2016 creo sacó una nueva edición y era una edición prácticamente igual que la edición oficial de los fans que era el, el Living Rulebook, ¿no? que hacían los propios fans y bueno, era casi igual, no hay problema Luego han sacado tradición, la 2020, que es continuista, pero ya es diferente. Y sí estoy viendo de los grupos que estoy de Blood Bowl y tal, que vuelve a haber un poco ese enfoque comercial, ¿no? De es que te quiero vender el jugador estrella, que es lo más caro, y entonces es yeah. buenísimo, y te tienes que actualizar el equipo porque te he metido un nuevo posicional, y este equipo es que ahora es buenísimo, entonces se lo tiene que comprar todo el mundo. Y veo a los jugadores un poco. A dos aguas. La gente se queja. Oye, es que se juegan demasiado jugadores estrella. Es que esto empieza a ser un coñazo, tal. Pero tampoco le ponen remedio. Siguen como esperando que lo arregle Games Workshop. Uh -huh. Y no lo entiendo, quiero decir. Jugadores de Blood Bowl, habéis demostrado que lo podéis hacer vosotros solos mejor que Games Workshop. Si algo nos gusta, cambiadlo. Uh -huh. o sea, no te digo que hagas un reglamento nuevo, pero si tú organizas un torneo y algo no te gusta, pues le cambian las reglas. Sí. Si torneos de Blood Bowl hay cada dos semanas, o sea. Si te sale mal, no pasa nada. No, lo, no se aplicará en el siguiente torneo que se haga en, en tu región o en España y ya está. Y espero que con The All Wall que, que si convence bien y si no, no seamos tontos y sigamos mm, esperando que lo arregle Games Workshop. Eh, Retoca lo que consideres oportuno y, y listo. Hmm. Pues sí, yo también, no sé, yo también soy una persona que siempre se ha acostumbrado mucho a jugar con reglas un poco de la casa, porque tenía un entorno de jugadores que éramos pues, amigos y tal. Generalmente nunca estábamos tan ligados a. O sea, si había algo que no nos gustaba, pues lo cambiamos. Para mí, por ejemplo, siempre ha sido un, un pilar fundamental de la diversión, porque muchas veces si te ponías en manos de todo lo que sale oficial y no tomabas un poco de iniciativa en lo que a ti te gusta, pues. Claro, es sí que poco, juegas tal. por diversión claro, es que, bueno a ver o sea, cada uno juega por a lo mejor por otros motivos también hay gente que juega más eh, más tipo competitivo hay gente que juega más tal pero para mí es fundamental porque yo siempre me voy en un ambiente más de eh, sí pero cercano. incluso aunque te guste competir es que el concepto de juego va ligado a, a diversión claro. o sea puede ser que tú no te diviertas perdiendo vale o sea que necesites competir y tal no te digo que no pero siempre va a haber un mínimo factor de diversión. Y claro, si no te ya. diviertes, por mucho que ganes, te cansas. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que tener un poco en cuenta en cuenta eso, que si tienes que retocar algo, pues, pues lo retocas. Y si no te gusta, pues lo aparcarás un tiempo y ya volverás o no volverás. Es que no pasa sí. nada. Si será por juegos, si será por opciones. Pues sí. Eh, bueno, aquí también preguntaban que si se sigue fabricando vendiendo miniaturas de tiendas o tiendas online de Warhammer Fantasy. Eh, a ver, sí y no. Quiero decir, Warhammer Fantasy, sí. técnicamente no, pero muchas miniaturas de dicho Sigmar son eh, miniaturas que eran de fantasy. Eh, sí, eso sí. Entonces, algunas de ellas sí que te las puedes comprar y a lo mejor las tienes que cambiar la peana y todo eso. Pero ha habido miniaturas sí. que ya, obviamente, si las quieres comprar en tienda de Gears Wars Hospital, pues va a ser más complicado. Eh, y Pero hay segunda mano, hay. Sí, en tiendas. Muchas compañías se yo... dedican a hacer miniaturas hoy en día, o sea que. Hace un año, en tienda física, encontré una caja de hombres bestia... Uh -huh. No sé si de séptima o octava, o sea que... Sigue, sigue habiendo material de stock, pero seguramente, pues, a lo mejor las cosas más vendidas tendrás que recurrir a, a sí. páginas de segunda mano, tipo Wallapop pero, y eso, que hay, que hay un mercado bastante, bastante amplio. Hay muchos movimientos. Yo tengo un, que no... un amigo que es eh, creador de contenido de, que le conocí a través del programa de partners este de, de Total War, que es de Gibraltar. Y el chaval me dice... Que hace, o sea, el chaval se organiza excursiones para ir a tiendas y ir rebuscando si hay cajas de Warhammer Fantasy por ahí enterradas en polvo y va a las compra y siempre que va en una expedición de esas siempre encuentra miniaturas, siempre encuentra cajas que además se las claro. venden a un precio que, que, claro, son cosas que están ahí ocupando espacio, tal, muchas claro, veces se sí, las venden... No. En... La cosa es saber esa buscar, saber buscar. Sí, también, pero bueno, supongo que en algún momento también, pues... Pero yo lo reconozco. Cuando voy de vacaciones a algún sitio así, o paso por algún pueblo más pequeño, si encuentro alguna tienda del hobby, yo me entro y miro por si acaso. No claro, sé que haya claro. alguna joya. Y tienes un ah, cierto claro. encanto, ¿no? Es recorrer, divertido. Recorrer esos pasillos que, que literalmente están acumulando polvo desde hace años y, y ves ahí una cajita golosa, tienes su encanto también. Sí, totalmente. Sí. Pero yo lo flipo porque a veces me manda una foto a lo mejor y dice: Mira lo que, mira lo que he encontrado en no sé cuál tienda. De los Andes. Y yo, este chaval se conoce mejor España que yo. si es que O sea, cada vez que viaja, viaja ahí tal, y tal. Y se hace una ruta ahí por tiendas y empieza a, a encontrar cosas. Y digo, pero macho, es impresionante este chico. Y él, claro, tiene una cantidad de cosas sin pintar y pendientes de pintar que claro. es increíble porque, porque cada vez a que va, un, va a un sitio se compra una caja que dice: Ah, pues mira, pues he encontrado esto. Impresionante. Sí, vamos. Yo de todas maneras soy muy partidario del mercado de segunda mano. Mm -hmm. ya digo. o sea, Tengo, como he dicho, unos 6.000 puntos de orcos y goblins, de los que he comprado en tienda 20 orcos salvajes y un Aragnarok de venta directa y todo lo demás es segunda mano o regalos o intercambio y los elfos oscuros, todo, todo es segunda mano, menos los, las tres unidades que tenía desde de, de sí. la época de sexta de hace 15 o 20 años. Entonces las cosas se encuentran. También a mí A mí me gusta buscar, o sea, me gusta ser paciente. Decir: Mira, quiero una unidad de jinetes oscuros, de metal, de quinta, sexta edición, eh, que tengan la cola, el caballo y que esté a menos de X precio. Y no tengo prisa, o sea, voy ah, mirando ah. hasta que la encuentro. Y el, ese proceso de: Ostras, mira qué bien la joya, la compro, me la mandan, me da el tiempo a ir pintando, a ir probando, a ir no, no. sé qué. Y la sensación de progreso. ¿vale? A mí me gusta mucho esa sensación de, bueno, un pasito más para completar mi ejército. Mientras que hay gente que es mucho más impaciente y es, oye, yo es que quiero comprar todo mi ejército, tenerlo y ya veo cómo me organizo. Y le pone más nervioso. Pero si eres un poco paciente, prácticamente todo se, se encuentra. Incluso pues sí. con segunda mano se mueve mucho. Sí. sí, la cosa también es que, yo también eso creo que lo comentamos quizá en alguno de los primeros programas, que es que eh, hay que tener en cuenta que este hobby, eh, quizá comparado con otros, es de ser también un poco paciente y hacer las cosas con relativa calma, porque si lo quieres hacer todo rápido y tal, eso no es sostenible. O sea, no puedes hacer las cosas rápido y, y a lo mejor te vas a perder también como parte de la diversión muchas veces. Entonces es cuestión Pero... un poco de, de tomar las cosas y de ir disfrutando de cada parte del proceso, ¿no? No sé. Yo creo que es un rasgo intrínseco a este hobby, o sea, sí, sí. todo está construido, o sea, vale, a veces no somos pacientes y la sociedad actual no te invita a ello, pero el hobby sí, o sea, el tener que, para mí es perder el tiempo, a mí montar miniaturas no me gusta, pero tengo amigos a los que les encanta, perder el tiempo en destroquelarlo todo, limpiarlo, montarlo, imprimarlo, ponerle sí. la arena en la peana, pintarlo... Eh, hacerle una base de movimiento, ponerle imanes, jugarlo, ver que es una mierda, pero aún así te gusta la, la unidad, la dejas, la abandonas, luego te das cuenta que en X-Lista la puedes usar, la juegas, eh, a veces el buscar la compra, incluso en las propias partidas. O sea, muchas veces jugarla bien requiere ser paciente, prepararte a la jugada, colocarte bien. En muchos aspectos del hobby te fomenta el, el ser paciente y te beneficia el ser paciente. Entonces... Es conveniente acostumbrarse a ello y tiene su punto de disfrute para mí. Hmm. Dice, entonces... Yo casi diría que casi es un requisito, ¿no? Tener, tener sí, sí, paciencia. Sí, sí. Totalmente. Ah, es que yo creo que si bajo en la mentalidad de ir a lo rápido, que esto es en plan, esto lo hago en dos minutos y tal... Warhammer no te ni, funciona mucho. Está, ni lo vas a disfrutar en ningún momento. Dice, llegaste, eh, llegaste a ganar alguna partida con esos oscuros, hombre. Entiendo que sí, ¿no? <laughs> pues estaba leyendo el chat y, y me he ido a mi registro a mirarlo. También tengo un ratio de victoria con el foso, juro, bastante mayor de lo normal. Eh, tengo 20 victorias de 32 partidas. O sea, 20 victorias, no sé, como seis empates y el resto derrotas. O sea que. También es cierto que yo empecé a jugar el Foso Oscuros como dos años después de empezar a jugar con orcos y goblins. Ya había perdido bastantes partidas y ya había aprendido bastante a jugar y a aprender a sacrificar unidades, a qué, dónde se hacen los puntos y demás y tengo cierta pericia jugando. Ya. No es un ejército con el que se gane mucho, pero bueno, tiene sus formas. Todos los ejércitos te permiten jugar y disputar la partida. A veces son un poco peores, un poco mejores. Pero siempre tienes tus opciones. Y vamos, es, una, es uno de los rasgos por los que el juego pues, te sigue enganchando, ¿no? El que a veces sea un reto el, sí, claro. el jugar y el ganar. ¿Cómo enganchar a gente que tiene entre 35 y 40 años a Fantasy, acostumbrados a, a lo mejor a jugar a cosas como Conquest, eh, que son más rápidos y más modernos que el antiguo Fantasy? A ver, mmm, en mi experiencia es bastante más fácil enganchar a jugar a Fantasy a alguien en ese rango de edad. Por encima de los 30 Que jugadores jóvenes Me da sensación que la sangre nueva que entra en el hobby Es bastante limitada Igual es cierto que como yo no me estoy moviendo En, en AOS y en 40.000 Aunque pase por tiendas y LEA Y tal y cual Igual no lo veo del todo Pero mi sensación es que dentro de nuestro hobby Hay más jugadores entre comillas maduros O en su segunda etapa O que ya tienen un trabajo y una fuente de ingresos Si se lo pueden claro. permitir O que ya han encontrado el tiempo, o pueden tener espacio para pintar en su casa, o han aprendido a ser pacientes, lo que he dicho antes. Yo, de joven, es que. Mmm, podía pintar una miniatura, pero pintar un regimiento es que me moría. Uh -huh. En cambio, ahora, mmm, la verdad es que he descubierto que, que pintar, dentro de que yo soy una persona que se enfoca más al juego, me relaja mucho. O sea, me sí. sienta muy bien después de trabajar, estar un ratito pintando, aunque sea media hora. Uh -huh. eh. Entonces. Pues bueno, eh, enfocarlo a este perfil de jugador no es tan difícil Porque bueno, muchas veces también son jugadores con experiencia Ya no digo en, en Wargames En juegos de mesa largos, en juegos de mesa complejo, complejos En reglamentos complejos El reglamento es este de Fantasy hmm. Está feo que lo diga yo, pero es infumable o sea, Es, es un tocho enorme, lleno de condiciones De sí. excepciones, de reglitas eh, De ratas Y es difícil de digerir pero bueno, eh, tampoco hay que sabérselo a la primera partida. Parte de la gracia es el aprendizaje y el irte dando cuenta de que hacías mal, el corregirlo, el incorporar reglas con las que no contabas, eh, no sé. Eh, que las partidas sean una evolución, ¿no? que cada una sea diferente. Sí, hay una y cosa en cuanto que... a engancharle, visualmente. Enganchar a cualquiera hmm. de cualquier edad, visualmente. Ponle dos ejércitos bien pintados, cuérratelo un poco, ¿sabes? Que te lo preparen con experiencia, te haga dos listas, que vaya a ser entretenido o disputado. No le pongas a uno todo el disparo del mundo y el otro venga a morir antes de llegar al cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Prepara una partida divertida, haz unas reglas un poco más simplificadas y que entre por los ojos. Si es que el juego habla algo sí solo. Yo, de todas formas, es que el tema es que yo tampoco tengo muy claro cuánta gente está entrando en. Eh, de, y de cuál es el margen de edad. De, por ejemplo, en este caso he hecho Sigmar y 40.000. Por ejemplo, yo no tengo muy claro cuál es la franja de edades más. Eh, habitual, pero yo tengo la sensación de que, por ejemplo, un poco también por lo que tú dices, de que si no tienes un salario, pues es complicado que esté, O sea, no, no te resulta del todo sostenible a día de hoy eh, y nunca lo ha sido en general. El, no, nunca ha sido, pero es carísimo. El es de ejércitos y tal, es que además estamos llevando unas cuotas de precio que son eh, insanas totalmente. Entonces, yo creo que generalmente, por lo que yo conozco. La mayoría de gente que yo conozco no baja ninguna de los 25 años. Y mm. la gente que está en la franja de los 20 es relativamente escasa en el hobby. Y, y no sé, yo creo que el tema de fantasy muchas veces es... Que entiendo que es engorroso el tema del, del reglamento. Eh, siempre lo ha sido. Yo siempre lo he dicho también. Que a lo mejor también era una de esas cosas que... Que podría frenar a lo mejor a mucha gente que pudiera entrar nueva. El que hubiera un reglamento a lo mejor tan abrumador de un, desde un inicio. Pero, claro, es que también un poco parte de la gracia de Warhammer Fantasy es eso también, ¿no? El que sean las batallas así, el que tengan esas reglas, el que tengan esas eh, normas y tal. En cierto modo, también es un parte por lo que te gusta y por lo que a lo mejor te gusta ese juego y no te gusta otro. Entonces le tienes que dedicar a lo mejor un poco de tiempo a, a algunas cosas, pero. Hay que intentar no sentirse abrumado por eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor a veces es complicado para alguien que quiere entrar nuevo, no sé. Estoy de acuerdo. Es decir, yo soy el perfil de persona a la que le gusta jugar un juego de mesa que dura seis horas, pero entiendo que hay mucha gente a la que no. Entonces uh -huh. eh, hay juegos, pues que tendrán mejor. O sea, a lo mejor a alguien le gusta el viejo mundo, pero Fantasy es demasiado para él. Un Mordheim. Game... Pues es la misma ambientación, es mucho más dinámico, hay que controlar menos cosas sí, y puede ser un punto de partida mucho mejor para enganchar a cualquier sí. juego de bandas. vale. He dicho Mordheim por asociación con Kill el Team, viejo, ¿no? no, Hay mucha gente que está jugando, por ejemplo. Pero no. En oh, bueno. Kill Team, yo, por ejemplo, la última edición que han hecho es que no me ha convencido, no la he jugado, pero la anterior sí. Y mira que yo no, 40.000 no me ha terminado de calar, uh -huh. pero sí que me hice mi Kill Team y lo disfruté mucho. Me pareció un buen juego, me pareció entretenido, fácil de aprender. Pero con su profundidad. Esas cosas funcionan bien. Eh, pero bueno, también lo que, lo que comentabas hace un momento, Javi, es que el hobby en general, y Fantasy en particular, tiene una barrera de entrada muy jorobada. De hecho, es un tema que, que yo pensaba en algún momento dedicarle un podcast con Pumu y con, con Rugger de la Posada del Martillo, que también estuvo por aquí, a la barrera de entrada que tiene el hobby tanto por complejidad, como por lo que te pueda costar encontrar en tiempo las miniaturas, como lo que te cuesta pintarlas, como el coste económico. Eh, tiene un problema muy gordo para mí, Fantasy, fantasy y me parece que también pasa con los juegos de ahora de mis Workshop grandes de batallas, y que lo tenía ya cuando yo tenía 13 años, eh, que si a ti lo que te apetece es jugar y aprender a jugar, eh, tener un ejército y sacártelo de la nada, es muy complicado. O sea, aunque te gastes el dinero, requiere un tiempo de montarlo. El que sea tan guay como esas partidas que ves en la tienda o en la White Dwarf o en YouTube, perdonad, eh, requiere que alguien invierta el tiempo en pintarlo. Y tú, cuando llegas de nuevas, es muy difícil que te pintes 150 ya, miniaturas del tirón antes de jugar. Hmm. Y eh, también encontrar a alguien a quien no le importe jugar con las miniaturas o mal pintadas o sin pintar o solo imprimadas. La marea. Eh, que no, sí, que no le importe tener que enseñarte, eh, porque como es complejo, pues tienes que dar con alguien a quien no le importe que cometas errores y parar la partida y que la partida en vez de durar dos horas y media dure cuatro, que tenga el tiempo. Es complicado y no tengo una solución para eso, es lo que me preocupa, pero sí que mi gran esperanza, dentro de todo lo escéptico que pueda ser, con The Old World, es que encuentren un punto intermedio entre algo mucho más dinámico, como ha sido 40.000 OAOs, que aunque tengan partidas largas y sean complejas, el reglamento base, la mecánica de juego es mucho más sencilla que el núcleo o el core de Fantasy y Fantasy. O sea, espero una cosa intermedia, porque para atraer gente tiene que ser más fácil para ellos. A mí sí. hoy en día sí que me es fácil decirle a alguien, oye, ¿quieres aprender a jugar? No te preocupes, los dos ejércitos los pongo yo. No tienes que comprar, no tienes que pintar, no tienes que montar. Te puedo enseñar a jugar y si te gusta, como tengo el conocimiento, te puedo decir incluso qué es lo que deberías comprar primero o en qué orden hacerlo o por dónde empezar. O a lo mejor te da palo pintar. Yo no pinto con contras, no me gustan. Pero sí que entiendo que para alguien que llega de nuevas es una entrada mucho más fácil si tiene que pintar. ¿no? Hay herramientas, pero claro, tienes que conocer a alguien. Es que la cosa. Es que yo, por ejemplo, incluso me, me estaba preguntando a mí mismo, porque claro, a veces pensando así sobre cómo poder enfocarlo, y como dijeron esto, que es. Pff, es una frase que, que dice: No, es que nos estamos pasando entre. Eh, o sea, desde la tercera edición hasta la octava de Warhammer Fantasy. Es como una frase que dice. Es, eh... Eso es muy complicado y, y no tiene nada que ver. Esto esto lo no puede, ser, o sea, esto tiene que ser un poco decir por decir, ¿no? Porque porque hay cosas que son evidentes que no las pueden eh, no, no puede estar tan inspirada una edición como en otra. Eh, lo que sí he contemplado en alguna vuelta que le he dado es que pudieran a lo mejor establecer diferentes escenarios de batalla que te sugirieran a lo mejor, algunos más simples para jugar de una manera mucho más ágil y otros más al estilo de la vieja usanza eso sí que lo he contemplado porque creo que no sería incluso del todo malo incluso para la gente veterana para hacer una segunda o sea una reconexión un nuevo uh -huh. contacto con esto que no sea tan abrumador como desempolvar todo tu ejército y meterte una partida de seis horas eh, uh -huh. algo más que digas oye pues eh, me vuelvo a sumar a esto de una manera un pelín más suave y a partir de ahí, pues ya tal, ¿no? Algo que, con lo que puedas jugar, pero que sea una escala a lo mejor un poco más simple, más pequeña y más, más ágil, ¿no? Yo vale. no, no lo descarto sí. tampoco. Sobre esto te puedo contar dos cosillas. Uh -huh. Por un lado, eh, sí que es cierto que Fantasy, bien, visto luego a posteriori, ¿vale? Porque recordad que, que yo vi final de sexta y principio de séptima, digamos, desde los ojos de un niño o un adolescente que lo veía un poco desde fuera, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Y luego cuando he vuelto ya todo había, no voy a decir muerto, vale pero voy a decir había sido abandonado. Eh, y lo, lo analizas y te das cuenta de la progresión. O sea, en sexta tengo entendido que se jugaba mucho torneo y muchas partidas a 1500 puntos. Y las unidades formaban filas con cuatro miniaturas, por lo tanto es muy común ver unidades de 12 o de 16 miniaturas. En séptima eh, se volvió más común, aunque ya en sexta se jugaba, jugar a 2000 puntos. Lo cual significa jugar con comandantes y las unidades tenían filas de 5 miniaturas. Es decir, ya es mucho más común las unidades de 20 miniaturas. Eso significa que compres más. En octava, el reglamento cambió radicalmente. Pasó a tener unas mecánicas que fomentaban y que te beneficiaban utilizar otro tipo de ejércitos con unidades mucho más grandes. Lo cual significaba tener unidades de 40, 80 o, como bien sabrá el señor Scaven, 100 o 120 esclavos si te descuidas. Eso para la barrera de entrada era muy duro porque, claro, tener que comprar muchas más miniaturas iguales, porque, claro, eso cansa mucho más rápido, pintar miniaturas iguales, quitarlas de la mesa paladas y tal, eh, yo creo que hacía aún más acentuada esa barrera de entrada. Entonces, creo que para Dolbol es muy importante que el tamaño al que esté más enfocado el reglamento, aunque puedas jugar más grande y más pequeño, sea... Un tamaño más pequeño que el que jugamos ahora mismo en Fantasy. Pero ya digo, en sexta se jugaba 1500 puntos, en séptima 2000 y en octava tengo entendido que era relativamente frecuente jugar a 2200, 2400, 2500. Cada vez más puntos, cada vez más puntos y cada vez más miniaturas, cada vez más difícil que entre gente. Y eso es una forma lógica de paliar un poco el problema. Uh -huh. Y a colación de esto, que estoy viendo el comentario que ha puesto Novotny dice: Las patrullas son bu un buen punto de entrada para ir aprendiendo. Para quien no lo conozca, Fantasy tiene como cuatro modos de juego, ¿vale? Tiene las escaramuzas, que son reglas casi igual que Mording, que son minis individuales. Uh -huh. Tiene las patrullas, que fueron un suplemento que se le dio muy poco bombo, pero que básicamente son partidas de Fantasy con unidades más pequeñas, donde una unidad normalmente tiene 10 tíos, pues en patrullas tiene 3 o 5. Una caballería en vez de 5 tíos tenga, tiene 2. Entonces, uh -huh. juegas a muchos menos puntos. Es mucho más rápido, juegas en una mesa más pequeña, las reglas son las mismas, pero como todos son al final unidades básicas, héroes pequeñitos y tal, no tienes tantas reglas especiales, cual es más fácil para entrar, eh, requieres menos escenografía. De hecho, en el canal tenemos dos videoinformes de patrullas. Y donde una partida normal en el canal ya editada dura entre hora y media y dos y media, una patrulla dura 40 minutos, incluida la introducción. Joder, claro, preferido. porque es que va a otro ritmo. Entonces, claro. es una buena forma de. De enseñarle a alguien, y de hecho, os adelanto que no debería, pero bueno, que si todo sale como está previsto en Freak Wars, uno de los días estaremos haciendo partidas de patrulla de tipo demo con quien quiera jugar. ¿Vale? Eh, nos parece que es la manera más fácil de que alguien juegue. Y de hecho, mi intención es cogerme y decir, del reglamento, toda esta parte no la voy a usar. O sea, claro. ¿Qué necesito? Que esta es que esta regla no voy a meter ninguna unidad que la use porque es complicada. ¿Sabes? Y intentar hacerlo más sencillo, más fácil de explicar. Uh -huh. Luego, claro, están las partidas normales y luego están, pues yo que sé, si quieres jugar a 10.000 puntos, se puede jugar a Fantasy 10.000 puntos. Pero el reglamento no está pensado para eso. Entonces, eh, las interacciones empiezan a hacer cosas peculiares, uh -huh. el equilibrio se rompe. Los juegos siempre están orientados a, a un tamaño. Las ediciones, más o menos. Y. Y solo espero que a James Wilson no le pueda el ansia comercial y no intente venderte el mayor número de miniaturas. Sea inteligente, te intente vender un, un, un tamaño de ejército más normal y si quiere venderte miniaturas, que te enganche. Que ya te comprarás tú el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto ejército. Si somos así, o sea, no hace falta otra cosa, pero que la barrera de entrada sea lo más pequeña posible, porque todos queremos que haya más jugadores y más jugadores nuevos. Queremos con quién jugar. Sí, a ver si no echamos unas patrullas, señores. Pues estaría, estaría bien, la verdad. Un día sí, que no. suba a Madrid, tengo que recoger el guante que me he hecho Pumu también. Joder, y, pero... y yo y ta sí. Javi y hacemos ahí algo y cualquiera, sí. vamos. Y, suena, y jugamos, suena planazo, ¿eh? jugamos un En contra enanos, algo de eso ahí. Tal. Claro, claro, un clásico. Yo, un clásico. dos rompehierros, tú con 200 ratas. Más <laughs> o <Vale, risa> menos al ¿no? Aproximadamente el equivalente. Eh, dice, yo como alguien a generar miniaturas, el hecho de las campañas me ha llamado la atención, incentivan el ánimo a jugar o la vuelta de jugadores con que no han aparcado. A ver, el tema de las campañas. Es que yo. Yo es que no soy un poco escéptico con el tema de las campañas. Porque creo que la gente lo toma con ganas. Pero. A la larga, a veces como poco sostenible, ¿no? Pero bueno, también es un poco opinable. A ver, si, si la gente está 100% comprometida, la experiencia es magnífica, probablemente, pero no lo sé mi mi experiencia va en la línea con lo que acabas de decir si la campaña es entre un grupo pequeño de jugadores cuatro jugadores a cinco seis jugadores al lo sumo puede ser sostenible y requiere compromiso claro también es cierto que los que jugamos ahora que somos los que tenemos un pasado relacionado con esto sobre todo o y tenemos ya un mínimo de dinero para invertir en ello también tenemos responsabilidades que no teníamos cuando teníamos 15 años y juegas cuando puedes entonces eh, es fácil que en un momento la campaña se estanque un poco alguien no pueda cambie la situación vital de otro también alguien pierda un poco de interés o se ponga a jugar otro juego y a mí me frustra mucho soy de esas personas que tienen toc y que que lo que empieza le gusta acabarlo y hacer las cosas siempre por la misma metodología el mismo orden y me pone muy nervioso dejar a medias este tipo de... Ya es que eso... no Mola mucho. Grande. Y, sí. y, y, es, mola muchísimo jugar una campaña, sobre todo si le das un punto de trasfondo también, sí. de que cada partida va enlazada, tiene Pro, sus consecuencias. La versión de los personajes, es, que pilla un objeto mágico, sí. tal, único, tal para él. O sea, de hecho, si tenéis, si tenéis alguna curiosidad, hay una campaña, eh, bueno, en el blog tenemos una de las pestañas que pone campañas que hay un montón de historias pero hay una campaña que hicimos, que me la inventé yo, que es Los Muertos no Cuentan Cuentos. Jugaban 12 jugadores, dos grupos de 6, cada uno bueno, hacía su ejército, eran como 1000 puntos, con un personaje al que tenía que dar nombre, le inventaba un trasfondo y tal. Le puse muchísimas restricciones a la formación de ejército, que fuera muy sencillo, muy básico, y, y jugábamos con escenarios, eran 6 partidas. Tenían que ir, se supone que llegaban a una isla, cada uno por sus motivaciones, se iban encontrando, primero en la playa, luego internándose en la selva, un templo, en las cavernas, no sé qué historias. Y claro, eh, según iban pasando partidas, pues el ganar o perder pues, te daba un objeto mejor, un objeto peor, te permitía reclutar unas tropas, te permitía otras, te daba una habilidad especial, que era para cada personaje de cada raza una habilidad currada, todo iba narrado, o sea, el resultado de cada partida tenía un, dos párrafos contando pues la percepción de los dos personajes y tal. Y la última partida era una partida multijugador y toda la historia. Luego se revelaba que no eran dos islas, que era una única isla, y toda esta historia. ¿no? Yo eh, creo que... Eran seis, seis partidas y tardamos en hacerla dos años. Ah. Y fue muy problemático. Se cayeron tres jugadores Uf, por el camino, años, hubo que ¿sabes? encontrar reservas. Fue muy complicado y a mí, o sea, me gustó mucho acabarla y me gustó la experiencia de hacer algo completamente narrativo y enlazado. Pero también a veces es muy, muy desmoralizador, mm. sobre todo para el que lo lleva. Yo, no, 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 yo con, con la experiencia además que he tenido de aquí, que, que me ha masterado también señores que ven y tal, yo creo que él sería el apoyo haciendo una campaña de. de yo creo que. De fíjate, me lo he planteado alguna vez hacer algo con muy a pequeña escala, como sí que he hecho algunas caramuzas con las pocas miniaturas que tengo, mm. de hacer algo así. Pero un poco como, como decía Cordo, es que coordinar a tantas personas, aunque solo sean. Entre comillas, solo ser seis durante un periodo de tiempo tan largo oh, que no surjan imprevistos, eh, cosas, me del me trabajo, me cosas me de trabajo, cosas de la familia. familia, cualquier cosa es muy complicado de sí, correr, en así. mi caso, ¿no? que yo me reviento la garganta. Ah, y exactamente. Voy a un regalo a Enargel o. Joder, es que a mi tío, eh, Nurkel me, me pilla poco, pero me mete unos morros cuando me pilla, que flipas, eh. <laughs> es Impresionante, tío. Ah, está casi dos semanas ahí. No, no, está tres semanas Fuera, ¿eh? prácticamente. Eso, tres semanas, no. A ver, Fuera, ¿eh? Eh, técnicamente tres semanas, lo que pasa es que una semana antes de la vuelta, más o menos un poco más estable, estuve un día Pasaste y tal intentando poco. a ver probándome y tal, pero esperamos que, que he estado cao ahí y tal, pues no sé. Lo típico. Por cierto, aquí, que antes de que se me pasara, tenía un comentario que, que ha puesto aquí Borja que dice que ponían que por eso es necesario más que nunca del World of Fantasy, eh, a lo Fantasy sexta o séptima. Porque engancha a la juventud eh, con precios asequibles o está condenada a morir definitivamente con el tiempo. Pese a esta segunda juventud que estamos viviendo eh, ahora los que empezamos con 20 años. A ver, yo creo que Old World va a traer cosas positivas independientemente de que nos guste más o menos. Uh, pero bueno. Eh, ver, quería contestar un par de cosas aquí rápidamente, pero una de ellas era esa. Yo creo que es indudable que Old World, aunque solamente sea para volver a poner el mapa eh, y que la gente recuerde a lo mejor incluso que tiene miniaturas por ahí. Yo creo que trae cosas positivas. Lo que sí que es cierto es que no es necesariamente el éxito de Old World es necesario para que la gente disfrute de, de Fantasy o que vuelva a disfrutar con Exacto. Fantasy. Lo que podamos aprovechar es aprovechar y lo que no, por pues nada. Um, a ver, a ver, a ver. El... A ver, esto ya lo he leído. Um, yo creo que la campaña que estamos, somos 18, la cosa va lenta, se entiende. Las campañas raras se terminan, Uf, eso es duro. Me, me duele el corazón. Ese cordón infiltrado, eh, yo lo he visto por ahí, en algún lado, perdiendo con orcos. Te dice aquí, en eh, Senpai. ¿Algo que decir? Sí. Este? Eh, sí, he perdido con orcos y contra orcos. Eh, también hay que decir una cosa, eh, a mí me gustan los goblins. ¿vale? Los orcos son un mal necesario, pero a mí lo que me gustan son los goblins. A ti te gustan fanáticos. Sí, la gente les tiene mucho más miedo del que realmente dan. Es un factor psicológico. Y a bueno. mí me gusta mucho jugar con el rollo psicológico y tener a mi rival acojonado y llevarlo, pastorearlo por donde quiero y que bueno. se meta en berenjenales. Las campañas son un poco como los sorteos, ¿no? Huela eh, Tongo, como la tormenta del caos, por ejemplo. Bueno, a ver. La tormenta del caos. <laughs> Estuvimos hablando una vez de, del tema de la tormenta del caos. Es que eh, la tormenta del caos siento que tiene. Opiniones muy controvertidas. Algún día a lo mejor lo tenemos que debatir en. En, en profundidad, ¿no? Daba un martillo metro. Bueno, es que no yo, yo tengo a... opiniones Cruz muy fuertes eh, con respecto a la Tormenta del Caos. Rollo. A, a, yo odio la campaña de la Tormenta del Caos. O sea, y, pero, pero eso, contexto, eso es controvertido, seguro. Eh, sí, porque la Tormenta del Caos está bastante bien vista por la gente. Sobre todo por gente que ha jugado a lo mejor la campaña y que. Eh, participó y fue partícipe de ella. Yo el problema de la tormenta del caos, eh, yo lo diré, yo reconozco las cosas positivas que pudo tener la tormenta del caos porque no se materializó en nada eh, luego hmm. posteriormente. Pero la tormenta del caos para mí es un esfuerzo vaguísimo, pero vaguísimo. O sea, el esfuerzo que dedicó Workshop para hacer esa campaña es el de ponerse una tarde a hacer cosas. ¿sabes? O sea, es, es terrible. A mí me parece que si la tormenta del caos hubiera sido eh, más trabajada, eh, hubiera sido la polla, pero para mí... El esfuerzo fue de, de decir: Bueno, soltamos hasta aquí y luego acá al final no va a ningún lado. O sea, es un poco. Que yo entiendo la gente que romantiza, ¿no? O sea, que tiene ese espíritu romántico en torno a la tormenta del caos. Pero para mí, sinceramente, fue muy decepcionante. Eh... El suplemento, que pese al arte que me gusta y algunas cosas que proponía me gustaban y tal, eh... creo que fue un. Con el paso de los años, cada vez lo odio más. O sea, me parece que. Que fue demasiado... Daba demasiado. mucho más juego de lo que aprovecharon Básicamente Una cosa totalmente desperdiciada de, um, Del abuso Lo único de, de, al final tal. Bueno, al final no, tiene muchas cosas los, A mí Los cuatro paladines, por ejemplo, del caos Me parecen los cuatro paladines del caos peores Que se han hecho nunca Los cuatro sí. paladines del caos de las diferentes marcas Son terribles Los peores personajes que se han hecho jamás del caos y Bardes chrome es un lamebotas de Archon que, que yo sé que mucha gente es muy fanboy de él, pero Bardes chrome es un gilipollas y ya está. O sea, tal cual, o sea, ya tienes un Edgy Boy que es Archon y para qué quieren más, ¿sabes? O sea, no tiene necesidad de, de alguien que le vaya chupando el culo a Archon. No tiene ni, ni necesidad de eso. Que Valten que sí, que Valten que hace cosas, que no sé qué, que sí, que le queda muy bien la barba cuando mm. se hace mayor, que sí. Está muy bien. Pero que desperdicia totalmente la tormenta del caos. Y bueno, eh, soltando esto que para traumatizar a unas cuantas personas. Podemos pues hacer un breve martillómetro aquí con Cordo. Um, sí, vamos a hacer un breve martillómetro con algunas preguntas. Para que no sea hoy yo el único después de meterme con la tormenta del caos que reciba eh, odio. Eso es. Hereje, <laughs> ya he estado diciendo hereje, joder, macho. A ver, hereje, gracias, lo soy. Sí. soy mi, mi ejército favorito es el orgullo. caos. Mi ejército favorito es el caos, o sea que es bien recibido lo de hereje. Por, por supuesto, gracias, eh, Arendil. Eh, vale, pues yo tenía algunas preguntas así medio preparadas. Eh, probablemente no comenté todas. Eh, vale. Señor Sky, no sé si tienes alguna medio pensado que se ha te haya ido ocurriendo a lo largo de. Sí, sí, dale que tengo que vale. formularla un poco. y. Vale, yo la primera que te quiero hacer. Eh, bueno, estas preguntas, esto siempre me gusta hacerlo porque le da un poco de villa a la sección. Um, el martillómetro es una sección donde te voy a plantear una serie de preguntas. El único requisito que tiene que haber es que las contestes con total sinceridad. Si tienes que ofender a alguien, oféndelo. Eres me libre parece. de contestarlas breve o extensivamente, o sea, o extensamente, como tú quieras. Eh, y ya está. Eh, sin más eh, sinceramente tiene que ser vale incluso aunque vale. Eh, haya gente o que tengas que ofender a los enanos o a los elfos o a los orcos, o, o a quien sea a ver, Dalo, si puedo ofenderlos lo haré vale. um, así que vamos con ello querido amigo Cordo, si es que ese es tu verdadero nombre si tuvieras que eliminar a alguno de los personajes eh, legendarios o eh, míticos, ¿no? Eh, personajes especiales de los orcos y Goblin. ¿Quién sería el que tacharías o eliminarías? Gringor de cabeza. <laughs> <tomar por> culo? <laughs> Aquí ya, <laughs> Aquí ya sabes... sabía que te iba a gustar la respuesta. <laughs> a, ver, a, a ver, no sé si quieres argumentar algo de eso. A ver, eh, yo soy poco de personajes especiales, ¿vale? tengo poquitos en la colección eh, y en general es que el trasfondo de los orcos y goblins la parte difusa no su cultura y demás está guay pero no es como otras facciones que te cuentan toda su historia el desarrollo de cada personaje y tal entonces los personajes les falta un poquito de, de, de trabajo y Gringor básicamente es bueno pues yo soy el más malo y el más duro y el que te pego más y ya está y ahí se acaba su su todo, eh, y en la tormenta del caos, o en el fin de lo, bueno, sí, en la tormenta del caos, el liarla pardísima, llegar, darle un guantazo a alguien e irte, pues, pues es lamentable. O sea, ¿dónde vas? Entonces, me parece como demasiado arquetípico y demasiado simple. O sea, si me tengo que quedar con un personaje para mí de Orcos y Gomis es Skarsnik, que al menos es astuto y cabroncete. Pero... Y el señor de cara es... es por... Eso es debatible, ¿no? Por cierto. Es debatible. Eso lo podemos hacer cualquier día en una mesa de juego de... O, en, o a navajazo en cualquier otro sitio. También vale. En cualquier callejón, ¿no? Vale. Eso es. La segunda pregunta. Eh, ahora la siguiente, si quieres, la haces tú, señor scan uh -huh. Si tuvieras que elegir entre. Afeitarle la barba al gran rey de los enanos. Eh, en este caso, Zorgrin, custodia de agravios. O, eh. Abofetear al rey Fénix. En este caso, Finubar, podríamos decir. Gracias por la precisión. Hombre, a lo mejor podríamos mencionar más de uno, por si acaso quieres elegir o eso influye. Um, ¿Con qué te quedarías? A ver, tienes que entender una cosa y es que el Rey Fénix no es Finuar, vale. Solo hay un verdadero y legítimo Rey Fénix y se llama Malekith, vale. Este, existen los elfos leales, que son los oscuros, y los elfos traidores, que son esos otros. Pero jamás reconoceré como Rey Fénix a Finuar ni a ningún otro. O sea, ahí estaba Enarion y Malekith y se acaba. No hay más Rey Fénix. Eh, entonces, ah. si me das a elegir eh, Abofetearé y haré lo que me dejen hacer A fin lugar Ah, vale, o sea, yo pensaba, digo, bueno Como no lo he conseguido rey fénix, me voy a poner otro No, o no, sea, no lo considero, encima no le lo considero abofetear. rey fénix Lo considero un usurpador Le, le o sea, vas a abofetear a, a, y encima decirle Tú no eres el rey fénix". Efectivamente, fuera de aquí, por diosero vale, Dios. Aquí, bueno Pues la gente, para los amigos Asur del chat, pues ya sabéis Eh Sí, si alguno os da por leer el blog o ver vídeos, veréis que yo a los elfos me refiero como elfos leales y elfos traidores. O sea, siempre. No, no tengo discusión en ese punto, lo tengo clarísimo. Okay. Lleva Games Workshop intentando engañarnos con el trasfondo 35 o 40 años, pero a mí no me la cuela. El Rey Fénix es Malex. Vale. Eh, señor Scar, eh, pregunta. ¿Sí? Si pudieras... Elegir qué facción banear Para no tener que enfrentarte a ella nunca en mesa ¿Cuál sería? Esta es difícil eh, Si fuera jugando A sexto a manuscritos Banearía a los silvanos ¿Vale? Porque Porque sí, porque son lo más roto Y me gusta que la cosa esté Más disputada Si fuera por diversión en sí A los enanos, porque me parecen muy predecibles Siempre juegan a lo mismo eh, y le dan poca azar a la partida y pocas sorpresas son demasiado estables eh, por cierto dice que la gente... Ahora, aquí hay preguntas hay que a los silvanos cómo les llamas que si llamas a los leales no. normalmente si los tengo que llamar los llamo come flores <laughs> los otros los otros los otros también sirven <laughs> Los elfos, otros. Los elfos que vivimos en el festival de Woodstock eh, son sí. también traidores, realmente. O sea, unos son traidores ya, activamente pero, y otros pasivamente. Otro pasiva. Son un poco ajenos, ¿no? Los elfos silvanos son un poco. Bueno, eh, un elfo tiene que ser leal al Rey Fénix. Es que. No, son traidores, traidores a su manera, ¿no? Eso es. O sea, por omisión más que por, por acción, pero sí. Ciertamente. A ver. A ver, al menos son verdes. Que eso es un punto a favor. Eh, hubiera gustado. Eh... Es que esto lo podía plantear de dos maneras. Eh, ¿Te hubiera gustado que alguna de estas naciones o facciones o razas que se mencionan alguna vez en el trasfondo hubieran tenido eh, su propio libro de ejército? Y si es caso afirma afirmativo, eh, ¿cuál hubiera sido ese ejército que te hubiera gustado que saliera? Ostras, aquí me pillas totalmente. A ver. Mmm... Mi sensación es que Fantasy tiene bastante variedad de libros de ejército y no he hecho en falta nada. De hecho, yo no tengo especial interés en ver un Cure o un Nippon o un lo que sea. Sí que creo que si dieran libro a alguna facción, suponiendo que los enanos del caos ya tienen su propio libro, aunque sea muy antiguo, eh, la que más juego da para mí es Kislev, pero me da un poco igual, realmente Prefiero que se centren en las facciones que ya uh -huh. hay y hagan un buen juego o las pulan o sea equilibrado que, que se empeñen en sacar más facciones porque sí. ¿Tú hubieras repescado a los Enanos del Caos? Sí. Uh -huh. Yo los hubiera. Vamos, quiero decir, es que en manuscritos hay Enanos del Caos, entonces los considero una facción más. Creo que igual que le pasó, o más de lo que le pasó a Bretonia o a Reyes Funerarios, o incluso a Ogros, eh, fueron muy maltratados, pero daban más juego del que. Se les dio. Uh -huh. Yo creo que sí, que se merecen tener su, su propia facción. Aparte, son muy importantes para el origen de los orcos negros, entonces uh -huh. tienen que tener su huequito. Dicen, di mercenarios por aquí. Dicen, um... bueno, mercenarios no es un ejército, no y nunca lo va a ser. <laughs> es una banda de gente, como mucho. dice ¿cuál sería la facción más competitiva en sexta para ti, Cordo? Eh, Silvano. Porque no, no. su sí, libro no. de ejército es un libro de séptima, realmente. Que simplemente salió antes del reglamento. Y se mm. nota, está como diseñado a otro nivel de competitividad. ¿Hubieras hecho un libro de ejército de Ob Goblins, eh, también conocidos en mi canal como Hot Goblins, eh, <laughs> separados de los Enanos del Caos? ¿Hubieras hecho un ejército que gira en torno a ellos? Eh, no. Eh, pero básicamente porque creo que todavía les faltaría desarrollo, o sea, no se ha dicho suficiente sobre ellos o no se conoce suficiente sobre ellos como para hacerme una idea de que tuvieran tanto como para un ejército completo. Uh -huh. Me gusta que formen parte de Enanos del Caos, igual que hay otros libros que también son multirraciales: O sea, Norcos y Goblins o un Ogros y Noblars uh -huh. o un. Lagartos, que al final tiene saurios y eslizones. Sí. Me parece que hay muchos libros que el hecho de tener varias razas es interesante, tanto trasfondísticamente como mm. a nivel de juego. Los elfos oscuros que tienen elfos y gélidos o elfos, sí. elfos y slanes también. También, el culto Sobre de la que le pregunta. A eh, pues A ver, eh, bueno, eh, no sé si quieres hacer tú una, señor sí, pues A raíz de eso que comentabais. Cordo, prefieres, por ejemplo, cómo está el caos dividido ¿no? en hombres, bestias, demonios, guerreros... ...o como en ediciones primigenias la que caos era, era un todo? Vale, para mí dividido sin ningún lugar a dudas. ¿vale? En, en manuscritos tenemos la posibilidad de mezclarlos. ¿vale? Tú tienes una facción principal y te, te dejan acceder a muchas unidades de las otras. Y para mí es mmm, una pega, porque aunque estéticamente pueda ser bonito... A nivel de diseño y a nivel de coleccionismo, es una locura. O sea, tener 100 entradas diferentes en un libro hace muy difícil al propio jugador enterarse de lo que está haciendo y también es una barrera de entrada para quien quiera empezar a hacer caos. Es que se hace la picha un lío. Yo los prefiero separados. Creo que si vas a jugar una gran partida o una partida trasfondística, yo sé, una asedio de Adolf o algo, no te hace falta que el libro ponga que los juntes. Prefiero libros separados y que cuando quieras hacer algo que justifique juntarlos, los juntes. Uh -huh. um, yo iba a preguntar también: eh, A ver, es que esto también sería un poco. Porque tú, por ejemplo, en El Fin de los Tiempos, has leído, estás más o menos al tanto de. O te dio mucha pereza y no te la suda completamente. ¿El fin de qué? No, no, ni me lo he leído. O sea, conozco algunas líneas principales de, de lo que ocurre, pero no me lo he leído. No descarto hacerlo en algún momento. Al final, vale. uh -huh. eh, el tiempo es limitado y no da para todo y no está, no es una prioridad para mí. Sé que a nivel de narración, eh, sobre todo antes de justo el final del final, hay mucha gente a la que le ha gustado, le ha parecido que por primera vez empezaban a desarrollar personajes, a hacerlos interactuar, a hacer cosas muy guapas y que bueno, en fin, lo que pasa es que al final acaba como acaba, ¿no? Pero para mí el fin de los tiempos no existe. O sea, Fantasy sigue vivo y por tanto no, no ocurre. Um, vale, entonces, bueno, hay, hay una pregunta que quería hacer, entonces, no, mejor, esa no la voy a hacer porque, porque estaría un poco vinculada a ese tema. Y, y claro, no sé, tampoco sé hasta qué punto puedes estar informado de algunos personajes y tal. Entonces, eh, prefiero. Como, como quieras, tampoco, no, no, o sea, tampoco me voy a enfadar porque alguien me haga un spoiler de algo que está no, 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 desde hace no, no, años y que no le he puesto. <laughs> No, es que no sé hasta qué punto, pero a ver, tampoco. Es, a lo mejor tampoco es tan trascendental hacerte esa pregunta. Uh -huh. Vale. Eh, ¿Qué tipo de personaje o qué tipo de carencia eh, crees que le hubiera faltado o que te hubiera gustado que los piles verdes tuvieran? ¿De personaje especial, me dices? Sí, o algo que trasfondístico, quizá incluso no a en ver, falta en su día eh, yo lo que he visto con his Workshop es que cogió la costumbre de como inventarse un personaje especial hablo en general de todos los libros para digamos cada tipo de unidad no pues yo que sé un capitán de la guardia del león hmm. un capitán de la guardia del fénix eh, un supermaestro maestro de la espada un capitán de verdugos un capitán de guardia negra un orco salvaje un orco negro un chamán orco un chamán orco en jabalí un orco en serpiente alada sabes es como la marca blanca y el super guay de cada subtipo y creo que abusaron un poco de, de ello si o sea, yo más me centraría en algún personaje que no sea algo tan arquetípico que no encaje directamente en un perfil concreto y en el caso de orcos y goblins más que un personaje en sí hubiera preferido un poco más de desarrollo de la raza de, de su evolución porque sabemos cómo surgieron los orcos negros pero me gustaría ver un poco más de pues yo qué sé, cuál es el origen de los orcos, eh, qué zona empiezan, cómo se van moviendo, sus relaciones con otras razas, eh, su progreso y su retroceso, no el simple, bueno, pues se juntan muchos, hacen un guag hasta que colapsa, porque colapsa o porque lo derrotan, y vuelta a empezar. Bueno, vale, pero eh, ¿cómo se acaban asentando en las tierras yermas? ¿Estaban ya ahí? ¿Echaron a alguien? Eh, yo qué sé, ese tipo de cosas. Preferiría un poco más de desarrollo de. Mm de la evolución de la raza, que la dejan como súper simple, que, que de un personaje en concreto. Yo como tampoco soy muy de personajes especiales. Ya. Eh, aquí dicen, bueno, esporas, hongos, no sé qué, bueno, sí, que es lo que le gusta a todo el mundo, los hongos y tal. Los, las setas alucinógenas y tal. Eh, eh, te voy a decir? El... Ah, bueno, tengo una pregunta sobre el tema un poco ya más tipo torneo. Sí. Pero bueno, es que también viendo un poco lo de las esporas y todo, me, me había pasado otra cosa. Pero... Eh, ¿Cuál dirías que es tu.? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? No sé si como jugador, como organizador de torneo, si se puede contar. Pues a ver. Mala experiencia. Como jugador. La verdad es que nunca he tenido una partida que me haya ido enfadado o que. Yo qué sé. En general. Me gusta ser comunicativo y es lo que le recomiendo a todo el mundo. Cuando vas a jugar con alguien, eh, decirle un poco en, en qué plan vas. O sea, a mí es que me gusta jugar con todo pintado. O a mí es que me gusta jugar escenarios. O a mí es que me gusta jugar más competitivo o menos. Y me adapto un poco al perfil de la persona con la que juego. Entonces, no he tenido problema. Y como organizador, bueno, las dos anécdotas digamos un poco así. Como jugador... Jugando un torneo yo no he tenido eh, problema, pero como te dije antes, sí que hubo un torneo, que fue, de hecho fue el, el último Corredores de Sombras al que asistí, que el que ganó el torneo hizo trampas. Y a mí me llevan los mil demonios, porque me pareció absurdo desde el punto de vista que, o sea, yo acabé pidiendo todas las listas simplemente para analizarlas para el blog y cuando las vi hubo algo que no me cuadró. Resulta que ese jugador jugó en una mesa que estaba grabada la partida y luego se subió a YouTube. Claro, vi la partida y vi que no encajaba con la lista que llevaba. Que se estaba inventando cosas sobre la marcha. Luego otro jugador hizo un informe de batalla de otra ronda y tampoco encajaba con la lista. Yes. Aparte de errores de reglas, que no puedes saber si es un error o es hecho adrede, mm -hmm. pero lo de la lista es en plan, ¿cómo no te vas a saber lo que estás jugando? ¿no? Claro. Tiene que ser a propósito. Y eso me cabreó muchísimo. Esa. Yeah. Esa es mi mala experiencia desde el punto de vista de jugador. Desde el punto de vista de organizador, en el segundo torneo de leyendas en miniatura, el que tuvimos 24 jugadores, que fue la primera vez que vino gente de fuera de Madrid a jugar, vinieron cuatro jugadores de Barcelona, eh, sí que es cierto que permitimos utilizar listas alternativas, porque manuscritos se permiten, aunque a mí no me gusten mucho. Y no habíamos puesto un filtro de que nos reservábamos el derecho de rechazar una lista de ejército, cosa que desde entonces sí hacemos. Claro. Es decir, si tú juegas una lista que A es súper competitiva y B es aburrida para ti y para tu rival, yo me reservo el derecho de rechazártela y de decirte: te sugiero estos cambios para que sea entretenido. O sea, no me importa que vayas a ganar o que esté bien pensada o que sea una lista competitiva, pero como mínimo que sea entretenido. O sea,. Porque te puedes cruzar con un jugador que ha venido de otro sitio eh, y joder, se ha pagado el viaje, ha venido, eh, echa el día y pues una mala experiencia. O puedes jugar con alguien que lleva sin jugar 10 años y que su primera partida sea así. Y eso sería lamentable. Y de yeah. hecho, permitimos listas alternativas y no filtramos mucho las listas. Las revisé que fueran legales, pero no entré en si eran buenas o malas. Y hubo alguna lista demasiado subida y demasiado abusiva, y la experiencia no fue tan buena como hubiera deseado. Luego, a posteriori, hablé con el jugador y se lo comenté: ya ha habido quejas, es que no ha gustado esto, lo otro. Yo creo que nos hemos equivocado, yo tenía que haberte dicho lo que fuera y tal, y no pasa nada, ¿sabes? Porque al final todos aprendemos sí. de los errores. Claro. Y siempre que alguien la caga, también, si se lo dices si y está dispuesto a enterarse, pues bien. Y ese jugador ha participado en posteriores torneos. Y nada, lo claro, he aprendido es que y ya eso está. Son cosas Pero de... en, como organizador me sentí mal, ¿sabes? Porque, ya, claro. pues eso, dices, podía haberlo hecho mejor, no me he dado cuenta y al final ha resultado en una mala experiencia para algunos de los asistentes. Sí, a ver, es que esto también, pues son parte también un poco del aprendizaje de, de estas cosas, ¿no? De, es que también muchas veces cuando te metes a organizar algo y tal, pues claro, tienes que... Si... O sea, hay muchas cosas que a lo mejor pues, no las has concebido al principio y tal, y a lo mejor luego ya con la experiencia lo vas perfilando, es normal. Yo eso... Claro, todos no sé. aprendemos a base de prueba y error, claro. o sea, igual como jugador que como organizador. ¿eh? Y luego, eso también relacionado con, con a lo mejor un poco el trasfondo de los pieles verdes y, y el tema del fin de los tiempos. A mí siempre me hubiera hecho gracia que el mundo de Warhammer, si se hubiera tenido que acabar, eh, había un, no sé si te acordarás, eh, yo tampoco sé hasta qué edición ese objeto existía había un objeto en, el, en los libros de ejército de Pieles Verdes uh -huh. que era como no sé si un hacha o algo así que, le, que era el del Ragnarok o algo así que se supone que podía destruir el mundo no sé qué y, y yo siempre he dicho ojalá se hubieran hecho un girito ahí final en el que <laughs> Por lo que fuera, lo hubiera destruido el mundo, pero sin querer, ¿no? Muy a, a por orco, supuesto de Cachivache, ¡pum! ¡Hala! Y parte el planeta por la mitad. Por culo. Ni victoria pues... parchón ni nada. Y ahí con todos los portales abiertos, con todo el caos pasando por ahí. Y llega un orco y hace. ¡pa! ¡Ups! Vaya. Pues no, no hubiera estado mal. No es un objeto de sexta, porque no me acuerdo de él. Sí que me suena el nombre de haberlo visto, pues lo típico está Un Libro. El nombre así como otro, raro tiene, pero lo tengo que buscar algún día. Pero esto o sea, me hace mucha gracia. Pero sí. O sea, a mí cuando ponen algún guiño así guay, me, me gusta. Igual que hace poco eh, estuve viendo un vídeo de Ruger que hablaba de. Tenía, estaba con un invitado y hablaban de relaciones entre Fantasy 40.000. Y en un momento dado hablaba de. Me pedían los objetos que incorporaban en la sombra de Albion. Que yo no había caído, pero es verdad que si tú te los lees básicamente eran objetos de 40.000 trasladados, sí. uno de ellos era un puño de combate, otro era un volter otro no sé qué, sí, eso... y no había caído y, y el girito ese me moló muchísimo dije, sí, hostia, sí. porque lo han hecho pero hasta ahora no me he dado cuenta, lo cual uh -huh. significa que lo han hecho bien y que no desentona y eso, eso me, me recuerdo que lo comentamos en el programa de, de la sombra sobre el avión y también, no sé si también hablamos un poco del tema este de origen así medio difuso un poco de los orcos con respecto a los ancestrales, de que decían, bueno, pues que hay una nave ahí que viene y luego sí. como que caen ahí un poco efecto alien, ¿no? Que llegan ahí una espora, no sé qué, y ahí se monta con los orcos y tal, entonces como no sé, esas cosillas siempre hubiera molado que, que hubieran estado un poco más definidas, o bueno, no, no definidas, porque a veces que sean un poco así como Ambiguas molaba también, pero que se le hubiera dado un poquillo más de juego a esas sí. cosas también hubiera estado guay. sí, que aunque sea incierto, haya un poquito más de información y de, sí. de contexto. Si sí, yo también lo he hecho de menos de toda la parte de orígenes que no, en algún momento no andaran un poco, sabes, algún relato, algún, algún lo que sea que, que te sitúe. Que un garrapato del centro de la Tierra y se comiera todo. También guay. Sí, no sé. Si sí. en Aos eh, Sigmar se encuentran con un dragón y acaban formando el mundo o no sé qué movida, ¿por qué no va a ser un garrapato? ¿Qué pasa? ¿Que sí. los dragones son mejores que los garrapatos? Demuéstramelo en la mesa. En ninguna forma. <laughs> en ninguna forma un dragón es superior a, a un garrapato. Efectivamente. <laughs> eh, señor Sky, no sé si tienes alguna última pregunta para el martillómetro o en general alguna última... Cosilla que le quieras preguntar. Pues ahora mismo no, la verdad. Estaba ahí un poco pensando en eso que comentaba de los orígenes y tal, y de cuando la Workshop le gustaba tontear, ¿no? Con que Fantasy transcurría en el mismo universo que, que 40k, aunque fuera así de forma sucinta. Y se me ha ido la mente a eso, así que ahora me, me ha pillado en blanco. No, no, no tranquilo, tranquilo. Eh, la, la verdad que también, en cierto modo, como perdieron un poco el sentido del humor. sí. Uh -huh. Uh -huh. Pues eso. El hacha de batalla del último Guaj. No sé si ese nombre era siempre el que llevaba ese arma. Pero sí que me suena. Puede ser ese arma, o sea, puede ser ese, pero yo creo que había otro Otro nombre para ese oh, objeto madre. en su día. Pero no sé, lo tendría que revisar. Ah, por suerte tengo más de un libro de ejército de orcos y goblin por aquí también. O sea que está bien. Lo puedo mirar en cualquier momento, supongo. Um... Eh, dice que si tenéis una página tipo Wikipedia eh, para el torneo bueno me pasa antes algún enlace eh, pero es más vinculado a, a lo que va o Córdoba no sé si tienes alguna eh, a ver tenemos eh, por ahí está a ver un momento voy a buscar el vídeo del directo te puedo dejar que tiene enlaces de cosas a ver si, si quiere aparecer que será mañana hoy mañana el sábado llevo eh, sobre las diez y media y luego tenemos en el log en la parte de campañas que también Espérate, que no tengo esto. que dar permisos de mod un segundo para hacer ciertas no, cosas vale. ahora ahora puedes pasar cuando te dé un mm. bueno eh, me va a llevar a lo mejor un pelín de tiempo porque estas cosas siempre las bueno, ya digo, si no, tampoco es complicado. Si ponéis en YouTube Leyendas en Miniatura Directo Corona de Estalia, os saldrá por ahí el enlace que está ya preparado. Si entráis en el blog Leyendas en Miniatura, que os saldrá en Google, eh, hay una pestaña que se llama Campañas y los 5 o 6 enlaces que hay más arriba son todos relacionados con el tema del torneo de equipos. Hay información, las mesas, los equipos, los jugadores... Eh, bueno, una cosa que hemos hecho, que no lo he comentado antes, es que como es por equipos si se hacen cruces... Eh, en AOS, en 40.000 y tal, o en novena, se juega con listas abiertas. Claro, para poder decir, oye, yo junto a mi escaven con tu hombre lagarto necesito saber algo. Uh -huh. eh, en sexta, el, el desarrollo de la partida no invita a eso, porque los uh -huh. objetos mágicos eh, y los fanáticos, por ejemplo, no invitan a eso. Entonces, lo que, lo que hemos puesto es que solo se conoce el comandante o miniatura de mayor liderazgo. Entonces, pues eso, eh, al final hay, esa información también está puesta. sabes que vas a jugar contra un enano que lleva a un señor en Junker único. O contra un bretoniano con un señor en Hipogrifo. Y, y vamos a ver qué tal funciona a nivel táctico. Y eso, pues eso también está ya en el blog. Vamos. A ver, eh, déjame un segundo. Y si lo que queréis en el futuro es ver las listas, las ah. vamos a publicar después del torneo, porque los jugadores no las tienen. Hmm. Entonces, eh, cada semana probablemente publiquemos... Un artículo dedicado a cada equipo Cada equipo con sus listas y su entrevista Vale, ahora, ahora creo que técnicamente deberías poder pasar enlaces Así que si quieres probar, suerte otra vez Vale, vamos a ver es que he hecho una ajuste. Ver, ahí, ahí tenéis está, la perfecto. página de campaña Que ahí, pues ahí están los enlaces arriba El directo de YouTube Y... Perfecto Y la campaña de recaudación de Cruz Roja Y sin... Si tenéis cualquier duda nos podéis mandar un correo electrónico a leyendasenminiatura@gmail.com que tengo la costumbre de contestar todos los correos aunque a veces tarde un poco ¿Vale? Uf, yo sinceramente tengo el mail que da puto asco la verdad el mail del canal es, es, un... es salvajado un... no yo qué sé es, la... es el ojo del terror básicamente <laughs> o sea, yo que además es que sabes lo que pasa que desde que entré también a ver, un poco derivado también de, del partner de Con CA, con Que es la empresa que hace los Total War y tal Como que al final luego tu mail también Va, eh, va en, en una Distribución de SEGA Porque ellos tienen el distribuidor a SEGA Y entonces entras en un círculo donde SEGA Ya empieza a rular tu correo Y entonces empiezan a llegar cosas por ahí De, de partnership, de ofertas De stream patrocinados de, de gente que quiere que pruebe su videojuego No sé qué y, y, y ah, es muy complicado para mí ya gestionar el correo lo intento lo, la medida que puedo pero es muy complicado o sea, se te va de las manos no, no, no ya es una locura yo no, no puedo hacer nada con el correo casi del canal o sea, es como eh, las cosas que por suerte eh, que son importantes se me destacan así un poco y ya está pero intento revisar muchas la veces, ves, veces brillando entre el montón de sí, hay un poco de filo pero, pero es complicado a veces ver cosas pero bueno, eh, pues eso que animarse a seguir el torneo y, y bueno, pues ojalá que haya más iniciativas eh, en el futuro y que podáis seguir disfrutando y organizando cosas. Javi, podría sí. ser millonario y por no mirar el correo, una polla. Es ahí, yo, un ya, yo ya rescaté, no. ras, rescaté al príncipe de Nigeria y nunca me, <laughs> de, nunca me devolvió favor. A no mí me jodas, eso es mentira. ¿eh? Ya, no, no creo que a ser millonario por, por el. País. A un príncipe de Arabia ahí esperando. <laughs> Eh, así que bueno, eh, ¿alguna cosilla más? Ah, eh, los elfos oscuros de 40k son los que más se parecen a los antiguos elfos y los otros elfos solo se reprimen. No sé muy bien en qué sentido. Yo creo que se refiere a que los, los drukis de 40k se parece, son los que más se parecen a lo mejor como trasfondo de facción a, a lo que serían los, los elfos oscuros de fantasy un poco con el ah, rollo que lleva. El tema Vale. Claro, que a lo mejor los saltos de, de Fantasy no se parecen tanto a los Eldar como sí, si sí pasa con el tema de los oscuros. Ah, yo es que de 40.000 soy un poco menos experto. Algún día tenemos que traer a alguien para hablar de 40.000, sin duda, pero yo de 40.000 sé cosas y me gusta e intento... Pero también es muy abrumador para mí porque me parece también como muy vasto de... Todo sí. lo que se ha escrito de 40.000 y todo lo que se ha publicado de eh... 40.000 es una auténtica sí. fumada. O sea... Me cuesta mucho ponerme al día y, y sé nociones, pero tanto detalle no, no sé tanto. ¿Ha eh, ¿ja invertido en el Bitcoin y lo saco en diciembre? Bueno, no creo, pero. Eh, recibo Bitcoin si alguien quiere. <laughs> si alguien quiere cederlo. <laughs> Hay un refunerado esperándote del medio y tú verás. Eh, bueno, pues nada. También, ¿no? Me va a salir una momia, me va a gritar y me va a asustar. Pues muy bien. Eh, pues nada, en principio, yo por mí. Eh, hemos cubierto las dos horas, o sea que es un programa más o menos de la duración entre las que suele es estar. Así que por mí satisfecho. Eh, pero eh, vosotros, eh, Cordo, eh, primero, eh, ¿alguna cosilla más que quieras comentar, o que quieras hablar, o que quieras decir? Nada, yo agradeceros a todos los que nos habéis acompañado hoy. Agradeceros también a Javier, al señor Escaven, esta, esta charla tan amena y estos debates pequeñitos. Y, y nada, animaros si os apetece a. Ver un poco de fantasy el sábado, lo tenéis en YouTube o en Kingdom War Games si os queréis pasar. Eh, si queréis más o queréis que os pongamos en contacto con gente de vuestra zona o lo que sea, porque os interese fantasy sexta VI, séptima, mandadnos un correo que lo intentaremos eh, o preguntaremos a ver si alguien sabe. Y, y si os animáis a hacer una pequeña donación de cara a Cruz Roja, está por ahí la campaña en GoFundMe. Si no os gustan esas cosas, si me mandáis un correo, os daré mi número de teléfono y me podéis hacer un bizum. O sea, que no sea eso un problema para, para colaborar. Uh -huh. Y un poquito más. Eh... Preguntan por ahí. Efectivamente. ¿Cordo es el prefijo de Cordobés? Efectivamente, Barbarroble. Me alegra que me lo le, preguntes. Se desvela que no el misterio. Aunque no a han, han descubierto tu identidad secreta. Efectivamente. Me pasó con un compañero de blog que como tres años después dijo, ah, Córdoba es porque eres de Córdoba. Digo, hostias, te ha costado. Pues, pues sí, así es. Mm. Nada yeah. más que añadir. Eh, encantado de estar aquí. Eh, mucha gloria al verdadero y legítimo Rey Fénix. Ya algún día hablaremos de los elfos oscuros extensamente, como hizo el señor Scaven... En el canal de Iberican, pues ya hablaremos del verdadero trasfondo de los Elfos Oscuros, no de la bueno. propaganda azul. Eh... Yo me acuerdo de leer el, el libro de. No sé si el, el de sexta o el de de Elfos Oscuros que decía. Es que me gustaba mucho cómo está escrito porque decía. Y los otros, es que son un mentiroso de mierda porque no sé qué. Claro, <laughs> me gustaba pues mucho es que... Vamos a el ver. Manipulador el manipulador y su no sé qué. El, el trasfondo de fantasy es imperio centrista Entonces está centrado sí. en los, entre comillas, buenos y los altos elfos son los aliados y el bien y su puta madre. Y es todo mentira, son unos traidores. O sea, no, o sea, no, no, no hay otra. Está, ¿Quién siempre. tiene la regla de intrigas en la corte? ¿Quién se tiene que pegar por ser el general de su ejército? Los altos elfos, si es que son unos traidores. Hombre, el tema, el tema de lealtad en elfos oscuros, a lo mejor tampoco no, está tampoco para todas las cohetes. ¿eh? El Rey Fénix lleva siendo Rey Fénix desde el principio de los tiempos. Otra cosa es que por supervivencia de la raza se prime pues, al más fuerte y al más hábil y tal, pero. Sí, sí. Bueno, eso eh, eso es lo el... comparto, ¿no? Porque viniendo de una escabe. Pero tú tienes que pensar que los elfos oscuros están exiliados de su tierra desde hace 5.000, 6.000, 10.000 años. Un poquito hasta Guay. el moño en un lugar que no tiene ningún tipo de recursos. O sea, tienen que ser prácticos. Los elfos oscuros no son malos, son prácticos y pragmáticos. Hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir. Otro tema claro. es que no esté bien visto. Vale, no está bien visto. Las costumbres son cuestionables. ¿eh? Pero... pero es por necesidad y por pragmatismo. Ya, yeah, ya. Yeah. No, no es por maldad. Vale, yeah, que sí, yeah. que necesitas mano de obra porque es que no hay recursos. Pues... Pero si tú en las costas de Bretonia no... <laughs> no. No, no, pero no le cuadra mucho el argumento. Pero de pero... algo tienen que vivir, de algo tienen que vivir. De ah, lamer bueno. piedras no se puede vivir. Ahí, por ejemplo, dicen que si eres más Tim Malekismo, más Tim Morazzi. Eh, que... No, mi ¿No? personaje favorito es Moraz. Ah, ¿vale? mira. Eh, mira, por fin, a mí que reconoce. Mi personaje favorito es Moraz. Eh, pero no por, tanto por el personaje en sí, sino porque lo considero trascendental en hmm. todo el desarrollo de la historia de sí. los elfos en general y de fantasy. O sea, me parece que, que es como la palanca que lo mueve todo una y otra vez y los manipula a todos, y para acá y para allá. Y que aparte a veces no ve más allá de su propia nariz y que hace cosas que son perjudiciales para ella misma, pero se cree muy lista y está todo el rato liándola. Y a mí me gusta mucho pues eso, porque al final pues tiene mucha trascendencia. Digo, todo lo contrario que pasa pues con un gringo o algo así, que será súper guay, pero que en el fondo pues... Ahí queda, ¿qué ha hecho? Llegar, pegarle un guantazo a alguien y tal, y la vida sigue. Skarnik, por ejemplo, sí que es verdad que tiene mucho más que contar. O sea, Skarnik, aparte sí. de que es viejo, para ser un, un caudillo, además de los pieles verdes, es viejardo el cabrón. Y coño, anda que no tiene interhistoria y, y, y batallitas que contar el, el, el tipo. Uh, dice que pase de nuevo Malekith por la llama, bueno, que se haga otra vez a la piedra, ¿no? Un poquillo. Que se quedó crudito. Que Malekith al menos se atrevió a entrar en la llama. O sea, el resto de usurpadores les tienen que poner protecciones mágicas y trampearlo para que se atrevan. Además, o sea, hay una nada, cosa... ¿cómo, puede, ¿cómo puede ser? El Rifen y Si es un puto cobarde. Hay una cosa que hay que reconocer también de a nivel de retos del mundo de Warhammer, que, que los retos son siempre elevados. Pero Malekith. Eh, la batalla de la, lluna, de la llanura de Finoval, Cuando Teclis lo va a reventar Se va al reino del caos Y vuelve Después, tiempo después Vuelve Con lo cual sí. hay, que, hay que valorar eso Que es de las pocas personas O de las pocas gentes Que se va al reino del caos y vuelve Vuelve en malas condiciones, sí, pero vuelve o sea que <laughs> bueno, pero, está ahí. pero es eso, Malekith tiene Infinitos años, es un gran guerrero Es un gran hechicero Quieras que no, es el hijo de Anarion, que no es ninguna gilipollez. Es el hijo de Morazi. Aguanta todos los tejemanejes de Morazi. Mantiene una raza como los elfos oscuros, que tiene unas condiciones de vida lamentables. Voy a, iba a decir unida, ni siquiera unida, con un objetivo común, que ya es bastante decir. Eh, se enfrenta a una serie de personajes brutales. Es capaz de atar a un guardián de los secretos. Después de cómo pasa por la llama y cómo acaba, cómo renace, vaya, un fénix. Eh, yo qué sé, o sea, Un poco tostarito, pero, pero sí. Renato no, pero, pero ambiente, yo ¿no? qué sé, es, es un personaje con un mínimo de profundidad. Tiene, guay, Tiene es... sus altibajos. Uh -huh. Tiene o sea, no guay. es. Es que simplemente es la hostia y todo le sale bien. No, le sale mal prácticamente todo, a pero ver, ahí sigue. insiste también hay y que duele... reconocer una cosa, y es que generalmente se rodea a veces de gente un pelín incompetente. Y eso sí. quizás su aspecto más criticable, porque siempre tiene un eh, líder de los verdugos al que llega, o, o de cualquier otro ejército de estos, un asesino o lo que sea, al que luego llega a y le corta la cabeza. Y, y no hacen su trabajo bien, siempre están ahí que si tal, no sé qué, si están a punto que no sé cuál, pero siempre luego, al final siempre tiene que llevar el peso de todas las invasiones, de todas las batallas y tal. Joder, está de el hombre, al final le, le cuesta ser de pero pensemos que es un poco como, como le pasa aquí a los Skaven, el señor Skaven. Es en plan, al final, por muy bien que lo vaya haciendo, la cosa se tiene que torcer y salir mal. Porque, claro. ¿sabes? Si finalmente consigue su objetivo, ya. pues el sí. tema de los elfos pierde el interés. O el del mundo es conquistado, o Ulthuan es conquistado. ¿Y qué hacemos con la raza? ¿Borramos los altos elfos? ¿Le decimos a, a los jugadores, oye, que quemen sus miniaturas? ¿Te has planteado eh, alguna vez que podría como... ser darle la vuelta en plan.? los elfos oscuros reconquistan el Ulthuan y los supervivientes de los altos elfos eh, de los Asur se van a otro continente no, pero y fundan no otra se van, nación nunca... se van a Lustria por ejemplo a con Lustria. las tierras del sur y fundan otra bueno, nación y otra yo, yo tengo muy claro que si alguna vez y no digo que vaya a ocurrir acabo de tener un ejército de altos elfos estará pintado con los colores de nagarice y será leal al verdadero y legítimo rey fénix después de que retome Ulthuan o sea los altos elfos llevan 5.000 años siendo engañados por sus líderes en el fondo. Entonces, bueno, pues cuando les devuelvan a su legítimo puesto, en vez de raza decadente como son, a, a dominar el viejo mundo, pues seguirán al verdadero y legítimo Rey Fénix. No hay por qué exterminarlos. Que lo he dicho, que, somos, que los elfos oscuros somos pragmáticos. O sea, ¿para qué quieres exterminar a la mitad de tu raza? No, lo que quieres es recuperar tu posición, recuperar tu tierra, tu poder, tus recursos. Ya, pero... ¿A Tyrion no le, vale, le gusta? Vale, que hay que matar no sé cuánta gente por el camino bueno, A Tyrion pues son cosas que... no le gusta el tema ese <laughs> Por lo que sea A Tyrion y a unos ya. cuantos de ahí no A sí, Teclis sí, sí, tampoco parece que Bueno, a Teclis Pero... luego al fin de los tiempos Todo, todo empieza así, o sea Malekis tenía todas las papeletas para convertirse en el rey fénix Y al final se junta un consejo De gente que dice Fu, Que este este tiene, tendría mucho poder y mucho rollo militar y manda mucho. Oye, vamos a designar al otro que es mucho más tranquilito, que no se va a meter en mis asuntos, y así yo sigo dominando mi cotarro como un señor feudal. Pues esos son los príncipes Asur, los traidores. Entonces, pues, pues así, así durante miles de años. Oye, pues ahora me ha gustado mucho la idea de, de los altos elfos, a la inversa. Ahora los altos elfos se van dulzuan se van a Lustria. Los príncipes dragón de Caledor, van en gélido <risa> También <risa> Los príncipes gélido Los príncipes dragón pero en gélido eh, claro, sí. O en carnosaurio entonces, ¿eh? O sea, volaría, ¿no? Ahora, al revés también hubiera estado, hubiera estado guapo En fin, pues eh... claro, si es que El viejo mundo daba para mucho desarrollo Sí, sí, para muchas cosas sí, Muchas fumadas eh, Señor Scaven, ¿alguna cosilla más eh, que quieras comentar? Nada, pues en principio que, que un placer estar aquí contigo, con Cordo, con la gente del chat. Y nada, pues, hasta la próxima. Eh, ¿Quieres decir alguna cosa última que pueda eh, eh, estar a la altura de yo metiéndome con la tormenta del caos o Cordo metiéndose con los altos elfos? Sí, sí, fíjate, el auténtico Raifeni debería ser Orión. <laughs> Al, ¿Cómo? Al de Narnia, vamos a poner. a Narnia Joder, No, bueno. broma, broma, broma ya está, no? Bueno, por, por pedir <laughs> Que pongan al que sea, ya eh, Pues nada, pues eh, dicho eso eh, Siempre tienes la baza de que, bueno, que tú eh, Si ofendes a alguien eh, Tienes ahí la, la posibilidad de contraatacar a los cazadores de brujas con asesinos del clan, sino, o sea que estás bien, siempre vas a estar con la espalda segura. Me puedo esconder en la madriguera. Con la espalda segura o no, depende, ¿no? <laughs> Pues los skaven siempre funcionan así. Eh, así que nada, gente, pues ya, eh, lo vamos a dejar por aquí, me lo pasa muy bien, muchas gracias a Cordo y al señor Skaven por pasaros por aquí, espero veros más veces en Hammer Y nada, muchísimas gracias a toda la gente del chat, la verdad que me gusta mucho el rollo que hemos llevado, que ha estado muy bien, ha habido preguntas interesantes y divertidas. Uh, ofensas para todos los lados, que eso siempre está muy bien, porque aquí hay que reírse de todos. Ninguna facción se salva de que me meta con ella. ¿eh? Eso que os quede claro a todos. Me parece correcto. Uh... O debe <laughs> ser. Así que nada, gente, hasta aquí el programa número 9 de Juerres Hammer. Y nos vemos en principio si todo va bien. Y Nurgle no me da un morreo la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Chao.